Round 2. Fight! Hemos llegado al final de la primera ronda del torneo de los 190 mil seguidores. Hoy justamente vas a saber quiénes son los que pasan a la segunda etapa, quiénes son los guapos, quiénes pasan por default, quiénes pasan después de haberle dado una chiliza, una nalguiza a su rival, y quiénes son los candidatos para la mejor pelea de la primera ronda. Hoy, señores, tenemos el inicio de nada más y nada menos, señores, la segunda ronda del torneo. Hoy cerramos la primera y damos inicio a la segunda. Saluda a la gente. ¿Cómo estás, mi tlacuachín hermoso? Saludos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, mi estimado? Saludos a todos. Bendiciones. Bendiciones, Rafael. ¿Cómo estás, Cristian Rojas? ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones. Cristian Rojas, saludos. ¿Cómo estás, Van Farrell, hermano? Benny Chavarría, gracias por compartir. Luis Ángel, ¿cómo estás? Víctor, Fernando Cabrer, Marco Santiago, Oscar Javier. ¿Cómo estás, Andy Grace Calderón? ¿Cómo estás, hermoso? Que Dios te bendiga, Andy. Gracias, precioso, gracias. Gabriel Martínez, Gabo Paz, Anuel Huitil. Saludos, hermano, ¿cómo estás? En esta ocasión, señores, ¿quiénes están peleando? Bueno, eso es lo que te has de preguntar. ¿Quiénes son? Bueno, aquí te los presento. Cuarto Junior en contra de Iván Trestrecho. Dos peleadores que el día de hoy, prácticamente, señores, nunca habían participado en un evento, nunca habían participado en un torneo estos dos peleadores. Y me da mucho gusto ver que la gente se va sumando. Me da mucho gusto ver que no son los mismos nombres de siempre. Me da gusto ver que la gente se está animando a participar en el torneo de la última ficha. Gracias. Pablo, David Aguilar, ¿cómo estás? Saludos, hermano. ¿Cómo estás? Señores, no sé ustedes. Yo no sé ustedes, pero yo, sinceramente, yo tengo aquí unas papitas del señor Don Fundillo. ¡Qué madrazo le puso! No me jodas. Vete por unas papas. Vete por una botana. Y disfruta la transmisión, maldita sea. Saludos, José Isaí. ¿Cómo está, Luis Vázquez? Juanito, Marcos, Silvestre Torres. ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué rico! ¡Qué rico es, papá! ¡Qué chulada, viejo! Oscar Montiel, ¿cómo estás, hermano? Bendiciones, ¿cómo estás, hermanito? Gracias por estar aquí, Francisco Javier. ¿Cómo andas, hermano? ¡Qué chulada, güey! ¡Qué delicia! ¡Saludos hasta Ecuador! ¡Claro que sí, te regalo un saludo! ¿Cómo estás, Ramón? ¿Cómo estás, Vico? Beto Escaleta, ¿cómo estás? ¡Salud! ¡Ah, qué rico, güey! ¡A disfrutar, banda! Beto Miranda, ¿cómo estás? Miguel, Fernando Cabrera, ¿cómo estás, viejo? ¡Saludos! ¡Qué rico! Yo ya me fui por la botana, yo ya voy a disfrutar estos matches.
definitivamente los voy a disfrutar como no te los puedes imaginar. Gracias, Gabo. Gracias, Tlacuache. Gracias, Miguel. ¿Cómo estás, La Patrulla? René Mercado, Marcos, L. Figueroa, José Jesús. ¿Cómo estás, hermoso? Saludos, Sergio Domínguez. ¿Cómo estás, precioso? Oigan, señores, ¿sería tan amable de escribir la palabra mágica? Que no se les olvide, la palabra mágica es Notify, para que Facebook te notifique los directos que estamos haciendo 5 veces a la semana, viejo. 5 veces a la semana directo. Francisco, Alfavica, Elliot, Marco Santiago, mi Sergio, Juan C. Ordóñez, ¿cómo estás, precioso? Adrián Adame, tú eres el mejor. Ahí está el Notify. Hasta lo puedo hacer más grande. A ver, espérenme. Lo voy a intentar hacer más grande para que la banda lo vea así, más grandezote, más grandote como te gusta. A ver, para que se distinga mejor. Ahí está. Mira, ahí está, Notify. Escríbelo, hermoso. Escríbelo, viejo, para que no te pierdas ninguna de las transmisiones que hacemos. Muchas veces la gente llega y me dice: oye, güey, ¿cuándo transmites X, Y, Z, W juego? A veces la gente no escribe Notify y es por eso que me avisan. Javi Manjita, Guille, Oscar Javier, Mike Forti, Valente Valdés. Voy a estar leyendo todos los que escriban Notify. La neta sí, a ver, vamos a ver quién escribe Notify. Valente, Tlacuache, Diego, Jorge Luis, Elio Domínguez, Serafín, José Luis. Gracias, Aske Salazar, hermoso. Muchas gracias por escribir Notify, hermoso. Entonces, muchas veces la gente me dice: oye, bro, ¿cuándo transmites este juego? ¿Cuándo transmites este juego? Yo les digo: ¿sabes qué, bro? Ya lo transmitimos. Lo que pasa es que no estuviste presente, no escribiste Notify. Por esa razón, a veces Facebook no te notifica, bro, de los directos que hacemos. Pero de verdad, si quieres que Facebook te notifique de todos los directos que hacemos, viejo, está bien fácil. La neta, nada más tienes que escribir Notify. No hay gran ciencia, bro. No hay gran ciencia. Nada más escribe Notify. Y con eso, gracias por escribir Notify, bandota. Muchas gracias. Cuarto Junior Jess es un sujeto muy agradable. Digamos que es un colaborador de la página. Gracias, Mario. Gracias, Mario Cama. Jorge Iván Ábalos. Gracias, hermoso. Gracias. Puedes sacar a Bill Oculto, Andy Bogart Oculto. No lo sé, viejo. Yo sí los podría sacar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias, César Ortega. Buenas noches. Jorge Iván Ábalos. Gracias, Guille. Vamos a quitar el Notify ya. Ya estuvo. Ya no mames, ficha. Mucho pinche Notify. Ni que fueras qué, ¿no? Gracias, Diego Cerón. Buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Gambito. Gracias por ese follow. ¿Qué onda, mi ficha? Aquí reportándome, Percho. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, saludos, viejo. Bendiciones para ti y para los tuyos. Gracias por estar aquí. ¿Se está reportando el bro? Chingón, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Omar Salazar. Qué buena, ¿no? Pues vamos a sumarse a estos dos bros. Creo que son buenos peleadores. Sinceramente creo que tienen posibilidades. Pero en esta ocasión, a mí me da mucho gusto, banda, que se anime Cuarto Junior a participar. Casi no se anima el bro. Mira qué chulada de cabrón. Hora de los chingadazos. Saludos, tío Ficha. ¿Cómo va ese torneo? ¿Ya? ¿Hoy? ¿Final de la primera ronda? Ya, güey, ya. ¿Quién jugó? Jugó. ¿Quién no jugó? Se la peló, güey. Así de fácil. Excelente juego, me recordó mi juventud. Wow, el Iván se avienta, es correcto. Jeff Pichón me estaba aventando unas repitas en el Street Hop. Ah, qué chulada, viejo. Luego me invitas una, ¿no? Luego me invitas una. Listo, 5-0, maldita sea. Marcador global 5-0. Y 5-0. Iván Tresrecho, 5-0, viejo, no me jodas. Ah, vamos a ver cómo les va, güey, en el otro juego. Espero, de verdad, Cuarto Junior se reponga, Gracias, buenas noches, Alex Flores, ¿cómo estás? Azael, buenas noches. Diegacho, buenas noches, ¿cómo estás, bro? Fercho, Guille, ¿cómo estás, Guille Andrés? ¿Ya jugaron? Perfecto. Perfecto, hermano. Si ya jugaron, perfecto. Ahorita los paso, viejo. Hoy va a terminar la primera ronda, güey. Me cae de madre, banda. Así estemos hasta 3 horas, güey. Pero hoy se acaba la primera ronda. Ya. Quien jugó, jugó. Quien no jugó, se la persinó. Hoy, señores. De verdad. ¿Cuándo unas retas de Street Fighter 5, ficha? Estaría toda madre, ¿va?
Gracias, regálame tu bendición. Bendiciones, Juan Hernández. Juan C. Ordóñez, gracias, bro. Muchas gracias, Juan C. Ordóñez. Que Dios te bendiga, carnal. ¿Cómo estás? Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Daniel Alcudia, saludos, viejo. ¿Cómo estás? Saludos, hermano. ¿Listo? Pues vamos a darle, ya. ¿Cómo va? ¿Cómo va, maldita sea? Ya estamos puestos. Déjenme, voy a agarrar esto. Un segundo. Cuarto Junior, utilizando a Kuma, viejo. Utilizando a Kuma, maldita sea. Según dicen que ese es el personaje más fuerte del juego. No sé, güey. No sabría decirte, cabrón. O sea, no sabría decirte si Akuma realmente es el personaje más fuerte de este juego. No sé. Phil Nava, ¿cómo estás? Cristian, buenas noches. Saludos, Cristian Hurtado Lazo. ¿Cómo estás? Un fiel seguidor de la página. Gracias, hermano. Muchas gracias por estar aquí, manito. De verdad, muchas gracias, viejo. Te lo agradezco un chingo. Gracias. Juan Hernández nos ha obsequiado nada más y nada menos que 10 estrellas. Gracias, mi Juanito. Gracias, hermanito, Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por esas 10 estrellas. Gracias. Gracias, mi estimado. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás, Nes? ¿Cómo estás, Juan Flores? ¿Cómo estás, Juan Manuel Díaz? ¿Cómo estás, mi estimado Iván? Diego Méndez, Julio, mi Sergio, un ultra, dice mi ficha. Gracias por esas 10 estrellas, precioso. De verdad, muchas gracias. Mira nada más ese especial, ¿no? Híjole, están reventando a mi chavo. Están reventando a mi chavo, banda. Me duele el corazón, güey. Me duele el corazón, güey, porque es un... digamos que es un colaborador de la página. Me duele el corazón, viejo. Es como un hijo para mí, maldita sea. Fichón, ya extrañaba tu voz, gracias, bro. Echiche streamer, ficha, dice ficha, saludos desde Celaya, Guanajuato. Saludos, Jorge Díaz, ¿cómo estás? Saludos, Yoga Play, Mario Cama, hay 30, quiero llevarte a mi cama y hacerte mío una y otra vez, dice. A mí siempre me avisa el juego que sea con las alertas activadas. Gracias, gracias, Francisco Javier. Qué chulada, hermano. Gracias, Francisco. Híjole, güey, le están dando de comer a mi chavo, güey. Siento feo porque Cuarto Junior es bandota, viejo, es bandota. Maldita sea, viejo, no puede ser. Por favor, no lo maltraten tan feo, por Dios. ¿Sabes cuál es el tema? El tema es que si Cuarto Junior no gana, güey, por lo menos ahorita empieza a ganar, güey, ya se la peló. Y ya no va a tener posibilidades, ¿no? Ya no va a tener posibilidades de continuar en el torneo, bro. A ver, marcador global 6-0, güey. Marcador global 6-0. Hijo de su madre, güey. Ya no tendría posibilidad, ¿verdad? Tendría que ganar ahorita, güey. Tendría que ganar, güey. Hijo de su madre. Le están pegando a mi chavo. ¿De qué se trata? Hijo, no puedo creerlo, banda. Me duele, es como un hijo para mí este cabrón. Gracias, viejo. Es como un hijo para mí, maldita sea. Gracias por esas 100 estrellas, Juan Hernández. ¿Cómo la pasaste en tu cumpleaños? Híjole, a toda madre, güey. Descansando, hermano, descansando como debe de ser. Gracias por la felicitación de mi cumpleaños, Juan Hernández. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias a toda la gente que se tomó la molestia de escribir en el grupo de colaboradores. Feliz cumpleaños, ficha, gracias, cabrones. Gracias, de verdad, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Gracias, Juan Hernández. Juan, señores, Hernández, muchas gracias por tus 100 estrellas. César Ortega está regalando una suscripción de regalo. César Ortega acaba de regalar una suscripción de regalo. Dale en el botón, en el escudito de la parte de abajo que dice colaborar. Pégale ahí, güey, y te vas a hacer colaborador de la última ficha, pero pégale porque acaba de regalar una suscripción César Ortega, viejo. Vamos a darle un like al buen César Ortega. Muchas gracias, mi César. Gracias, hermanito, por regalarnos una suscripción. Que Dios te bendiga, viejo. Gracias, muchísimas gracias, hermoso. Felicidades, tarde. Gracias por tus felicitaciones, maldita sea. Gracias por tus felicitaciones, señores. Gracias. Ayer cumplimos un año más de vida, gracias a Dios. Somos un año más viejos, pero recuerden que nosotros no nos hacemos viejos, güey. Nos hacemos clásicos. Gracias. Saludos a los viejos puercos, dice Tlacuache. 9 meses de ser colaborador. Hermoso, muchas gracias. Muchas gracias, hermoso.
Gracias, Tlacuache, por ser colaborador. Ahí está el nuevo colaborador. Perfecto, dale las gracias al bro. Dale las gracias al bro. Gracias, gracias, César Ortega, por ese nuevo suscriptor. Muchas gracias, feliz. Gracias por sus felicitaciones, cabrones. Hasta la Sharon Winnie te felicitó, qué bonita. Yo te doy un like por tu papá de Don Fundillo. Gracias, mi Sergio. ¿Cómo estás, Anita hermosa? Cuarto Junior ya no puede perder, güey. Si ahorita pierde Cuarto Junior, güey. Si pierde Cuarto Junior, hermano, prácticamente ya nos pasaríamos al siguiente match, bro. Porque ya no tendría caso, bro. Debido a que ya Cuarto Junior matemáticamente ya está fuera. Daniel, me dieron estas estrellas gratis, te envío por tu constancia. Gracias, estrellas. Daniel. Me dieron estas estrellas gratis. Gracias, Daniel Cedillo. Por tu constancia. Creo que si escribes I75 está regalando estrellas Facebook. Yo creo que sí, bro. La banda que quiere escribir I75, creo que sí están regalando. Muchas gracias, mi estimado Daniel Cedillo, hermano. Muchas gracias, Danielito. Juan Hernández, ¿cómo la pasaste en tu cumpleaños? Hermoso, muchas gracias por esas 100 estrellas, gracias. Y gracias, Daniel Cedillo, por obsequiarme esas 75 estrellas. Gracias, de verdad. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias, viejo. Bendiciones para ti, viejo. Gracias. Gracias, gracias, Daniel Cedillo. Gracias, Nando Chávez. Gracias por esas 75 estrellas. Gracias, Iván Cárdenas. Muchas gracias, hermano. Gracias por esas 75 estrellas, Iván. Gracias, Nando. Bendiciones, Bandota. Muchas gracias. Ahí está, Nando, hay 75, Chávez, ¿no? Gracias por tus 75 estrellas. 75. Gracias, mano. Muchas gracias por tus 75 estrellas, viejo. Iván Cárdenas, muchas bendiciones, gracias. Bendiciones, Iván. Bendiciones, Nando. Estrellas. Gracias, cabrones. Muchas gracias, ¿eh? Saluditos, banda. Con saluditos, banda. Hermano. ¿Cómo estás? Dice, a caballo regalado, Iván R. Lugo. No se le ve el diente. Es correcto, Iván. Gracias por esos 75 estrellas, bro. A la madre, qué buena. Iván R. Lugo, muchas gracias por tus 75 Iván R. Lugo, estrellas. Gracias por tus 75 estrellas. Gracias, hermano. Gracias, Iván. Gracias, Leonel López Ibarra. Muchas gracias, bro. Gracias, Iván. Gracias, Leonel. Gracias, Adolfo de Zamudio. Me las regaló, siempre te sigo desde Canadá. ¡Oh! ¿Cómo estás, hermano? Saludos hasta Canadá, viejo. ¡Qué chingón, güey! Siempre nos... ¡Qué chido, bro! Que esta transmisión llegue hasta Canadá, cabrón. Muchas gracias, hermano. ¡Qué chulada, viejo! ¡Saludos hasta Canadá, hermano! ¿Cómo Adolfo estás? Álvarez de Zamudio. Gracias, Alfo. Gracias, bro, por seguirnos estrellas. Hasta Canadá, hermoso. Regalo, siempre te sigo desde Canadá, Canadá. Ah, no me jodas, gracias, hermano. Gracias, hermanito. Nando, Nando Chávez. Chávez, muchas gracias por tu simpatía. Gracias, estrellas. Gracias, mi Nando, que Dios aquí te bendiga. Viendo el stream con mi niño. Saludos, saludos a tu nena. ¿Cómo se llama tu nena? Muchas gracias, Nando Chávez. Frutos, que Dios te bendiga, Nando. Por tus 30 estrellas. Gracias, Gil Cruz. Saludos, segundo. Dicha viejo sabroso. Aquí viendo el evento 190 Kelvin en el jale. A ver si no me corren el trabajo. Cara sonriendo con sudor frío. No creo, bro. Hasta se van a quedar contigo echando desmadre. Gracias, gracias, Gil Cruz. Gracias, mi Gil, bro. German Martínez, muchas gracias por tus 75 gracias, estrellas. Gracias, gracias, hermano. Saludos desde Altamira, Tamaulipas. Saludos hasta Altamira. Gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Señores. Señores, pasamos Beto al siguiente Lupi match. Martínez, muchas gracias. Cuarto Junior, un aplauso a Cuarto estrellas. Junior por haber participado. Gracias, Cuarto Junior. Ya matemáticamente Cuarto Junior ya está fuera del evento, pero vamos a darle un aplauso y vamos a felicitar a Iván de Estrecho. Primera vez que participa en el torneo, viejo, y parece que trae un buen nivel. Felicidades, enhorabuena. Y vámonos con el siguiente juego y vámonos con los siguientes por participantes. 25 estrellas. Gracias por 25. Esas 25 estrellas, hermoso. Vámonos pues, vámonos con el siguiente juego. ¿Cómo va? Listo, los participantes ahora. Domequita contra Pekastab. Un duelo de dos usuarios que tiene el TAB. Vamos a agradecer a la banda. Gracias, Germán Martínez. Muchas gracias, Germán Martínez. Saludos a Tamaulipas, gracias por las felicitaciones. Beto de Luffy Martínez, gracias, Beto Luffy de Martínez, bro.
felicitarte por tu cumpleaños, viejo sabroso. Gracias, bro, gracias. Beto Luffy de Martínez nos ha regalado 75 estrellas el Beto Luffy de Martínez. Gracias, Beto. Que Dios te bendiga, hermano. Qué chingón, güey. No los merezco, maldito sea, Beto. Que Dios te bendiga. Azael Alanis nos regaló 25 estrellas de Azael. Gracias, Azael. Muchas gracias, hermano. ¿De dónde eres? Muchas gracias, Azael. Gracias por tus 200 estrellas. Gracias, Azael. Gracias, Lady Gabriel Navarro. Saludos, picha. Te deseo mucho sexo. Infartante por tu cumpleaños, viejo. Gracias, hombre. Gracias por las felicitaciones de cumpleaños. Gracias, hermano. Gracias, Levi Gabriel. Muchas gracias, manito, ¿eh? Te mando un beso, cabrón. Gracias, Levi. Alejandro Morales Rocha, 200 estrellas del Alex, dice: Alejandro Morales Rocha, te agradecemos a nombre de la última ficha esas 200 estrellas, bro. Muchas gracias, de verdad. Que Dios te lo multiplique, Alejandro Morales Rocha. Gracias, hermano, gracias, de verdad. Besos en el peyoyo. Besos en el peyoyo. Se oye bien chingón, güey, besos en el peyoyo. Saludos, César. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? El mejor stream, bro. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por... Dani Japosay me mamó, güey. Me mamó el Dani Japosay, güey. No mames, yo amaba al maestro Japosay, güey. Amaba al maestro Japosay, maldito. Era tan morboso, güey, tan sucio. Dani Japosay dice: besos en el peyoyo, mi pincha. Gracias, gracias. Ponzi. ¿Cómo estás, Ponciano? Buenas noches, Ponciano. ¿Cómo estás, Ponzi? Gracias, Ponciano. Que Dios te bendiga, Ponciano. Jorge Alberto. José Alberto Mier Gutiérrez, gracias, Pichón, por estas noches de placer. Un beso en el nudo de globo. ¿Cómo estás, precioso? Gracias. Este es el poder de Vanessa. Gracias, bro. Gracias, mi estimado. Muchas gracias, mi estimado José Alberto Mier Gutiérrez. Que Dios te bendiga, José Alberto. Gracias. Rascuache, tenemos al Tlacuache y tenemos al Rascuache, güey. ¿A quién le vas, güey? ¿Al Tlacuache o al Rascuache? Saludos, Rascuache. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rascuache MT Balam, por esas 30 estrellas, bro. Gracias a José Alberto Mier Gutiérrez también. Y agradecemos al señor Juan Hernández. Muchas gracias, Juan Hernández, por esas 75 estrellas, bro. Que Dios te bendiga, hermano. Y que Dios te dé más, de verdad. De verdad, que Dios te dé más, Juan Hernández. Gracias, Bandota, por tu apoyo. Señores, hasta el momento ha parecido que el mejor combate que hemos tenido, sin lugar a duda, fue en la ronda anterior, donde se estuvo enfrentando nada más y nada menos que Megabyte con el CEO Z-Corp. No mames, güey, se fueron hasta el final. Buen combate. Madre santa, güey. Mamaste, güey, pinche especial. Está chingón ese, ¿eh? Está chingón ese especial, bro. Gracias, Juan Hernández, por esos 75 estrellas. Gracias, Tlacuache, por esos 10 meses. Híjole, güey. La neta, Terry era mejor protagonista para que Cop. De hecho, era el original, hermano. Terry era el original protagonista de Kino. Digamos que la mascota principal, bro. Buenas noches, Jorge Alejandro, Sergio L. Amaya, Iván Ramírez, buenos tiros, y sí, güey. Buenas noches, gracias por las felicitaciones de cumpleaños, Jorge Alejandro Gómez Ramírez, gracias, hermano. Yo por lo menos mándame un beso en el nudo de globo, besotes en tu nudo de globo, güey, lengüetazo también, güey. Venga, Domeki, prácticamente se están enfrentando dos bros que veo que tienen el nombre de Taf al final. Uno se llama Domeki Taf, el otro Pecas Taf. Se están enfrentando, ¿no? Son como bros, yo creo. Me cae, ¿no? Traiga salida a ficha. Se te atora el pastel. Dice: buen clásico, una reta. Saludos cordiales desde Matamoros. Fichas a un hijo. Terry es el verdadero King of Fighters. Señores, estamos ahorita en el evento de los 190 mil seguidores. Si tú, a lo mejor, que estás viendo la transmisión, te gustan estos juegos y quieres participar, dale seguir a la página. Porque la convocatoria, la convocatoria para que tú pudieras participar en el evento se hizo y estuvo alrededor de una semana. Son tres juegos, uno de ellos es este, el otro es el Super Gem Fighter Mini Mix y el otro es nada más y nada menos que Vampire Hunter. Saludos, Vampire Hunter 2.
Gracias. Sí, muchos personajes desperdiciados, ¿eh? Gracias, Juan Flores. Saludos desde Austin, Texas. Terry debería ser la cara de Cop. Saludos a toda la banda de TAP. Saludos a la banda de TAP. Salúdame, Ficha. ¿Cómo estás, Anthony C. Muñoz? Saludos, hermoso. Haz un grito de Rick. Ese sí me sale, güey. Ni se imaginen al pinche tanga. Saludos desde Catepec, Estado de México. Maldita sea, güey. Mandé saludos de Catepec y se me perdieron 50 balos que tenía en mi cartera. No me jodas. Saludos hasta Catepec. Buena, mi Ficha, eres mi desestrés en estos momentos. Gracias, bro. Todos tenemos momentos difíciles y créeme que vale la pena desestresarse. Gracias por el saludo, mi Ficha. Que descanses, Sergio Anaya. Zurita Medusay, un abrazo desde Bolivia. Eres el mejor, soy el peor. Pecas juega perro, dice. Felicidades, tío Ficha, un abrazo en tu día. Ájale, le voy al TAP. ¿Qué diferencia hay entre Vampire Hunter y Xavier? ¿Qué diferencia? Pues prácticamente son personajes. Personajes, bro. Personajes nada más. Prácticamente, porque así grandes diferencias significativas, yo que te puedo decir, no lo encuentro. Donde sí hay diferencia es en el Vampire Hunter 1 y el Vampire Xavier. Ahí sí hay diferencia. Me cae de madre. Este juego tiene mejores gráficas que COP 14. No me jodas, puede ser. ¡Saludos! Paula Diablura, ¿cómo estás? Luis Sergio, Alex Batori. Están bien chidos, güey. Me cae de madre. Juan Hernández dice, güey, se me hace un buen sigo tus likes, me hacen recordar horas del Club Nintendo y en las arcades. Gracias, Juan Hernández, ¿cómo estás? Saludos, Juanito. Bendiciones, Juan Hernández. Manu, yo, saludos, ¿cómo estás, Manu? Hermoso. Oye, Manu, ¿cuándo chingados te vas a animar a participar a un torneo, cabrón? Vente a dar en tu madre, vente a darte unos madrazos con esos cabrones. Ya sabes que aquí no hacemos torneos muy seguido. Los hacemos porque la neta es una manera de celebrar que llegamos a más seguidores. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por tus 800 estrellas. ¡No me jodas, hermano! Feliz cumpleaños. Te dejo unas estrellas de regalo. No las gastes en un solo lugar. No, no seas mamón. Muchas gracias, bro. No, mi Osiris. Muchas gracias. Ese tipo de detalles, no hay más que agradecer su apoyo y agradecer que, la verdad, haya banda tan... Pues que apoye este proyecto. Y gracias, mi estimado Manu Yo. Y gracias, mi estimado Osiris Vélez. Nos dice, hola, mi Ficha, feliz cumpleaños. Te dejo unas estrellas de regalo. No las gastes en un solo lugar. Gracias. Muchas gracias, Osiris Vélez. Que Dios te bendiga. Y que Dios también te lo multiplique, hermano. Estoy seguro que te lo va a multiplicar. Gracias. Y maldita sea, vamos a aventarnos un ultra, viejo. Un ultra. Gracias. Muchas gracias, Osiris, bro. Gracias por esas estrellas, mano. Y muchas gracias. Muchísimas gracias por la felicitación de cumpleaños. De verdad, gracias. Gracias, Jesús Bría, César Nava. El Ficha se las gasta saliendo en el table. Híjole, güey, no. En el cuero de Puente Grande, ¿no? No, solamente ahí, bro. Ahí sí, bro. Me declaro fan del cuero de Puente Grande. Avienta un Final Fight un día, Ficha. Ah, que nos hemos aventado un chingo de veces Final Fight. Y se grita como Mickey. Gracias. Ficha, ¿qué te regalaron las mamás luchonas? Dice, al que pierda TAF le toca tabla, amigos. Es correcto. Grita como Mickey. Por supuesto que sí, Norky Art. Gracias, mi Norky, por este 35 estrellas. ¿Cómo estás, hermanito? Gracias, Norky. Grita como Mickey, dice por ahí. Gracias, Norky. Caminero, saludos. ¿Me cae de madre? Güey, el Pekas está sólido. Sólido, prácticamente. Muy sólido con este personaje. Domeki se está quedando corto en sus combos. Mira, yo no soy nadie para juzgar, güey. Yo estoy bien pendejo en este juego. Y en muchos más. Estoy bien pinche estúpido. Pero hay veces que sí puedes a lo mejor terminar bien un combo. O por lo menos prever los ataques de tu rival, ¿no? Rubén Kopka. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén Kopka. Que Dios te bendiga, Rubén. Que Dios te multiplique, Rubén. Besito en el ojo. Gracias, Rubén Kopka. Andrés Etzana Ramírez, te mando un pinche besote, güey. Así te voy a agarrar en tus cachetes, güey. Te voy a agarrar tu carita toda hermosa y te voy a plantar un pinche beso en tu bocota, cabrón. Gracias. Gracias, Rubén Kopka. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Rubén Kopka. Que Dios te bendiga, Rubén. Que Dios te bendiga, hermano.
Andrés Etzama Ramírez, te voy a dar un beso mero en la boca, cabrón. Muchísimas gracias por tus 900 euros. No me jodas, no, ahora sí, cabrón. Telos de lado, telos. Dono para que disfrutes de unos buenos tacos y un vino. Oh, no me jodas, Juan Hernández. No me jodas, hermano. Gracias por ese regalito de cumpleaños, hermano. Muchas gracias, Juan Hernández. Un ultra por el Juan. ¿Cómo chingados, no? Gracias, Juan Hernández. Gracias, mi Hugo. ¿Cómo estás, hermoso? ¿Cómo estás, precioso? Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo, por esas 40 estrellas. Muchas gracias por tus felicitaciones. Y muchas gracias por tomarte tu tiempo y la molestia para felicitar a este humilde, humilde manco llamado el Ficha. Gracias, bro. Gracias. Andrés, muchas gracias, de verdad. Osiris, Norky, Manu Yo. Gracias, Manu Yo. Gracias, Juan Hernández. Gracias, Hugo Rodríguez. Muchas gracias, Bandota. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Ponciano, Dani Japosay. Me mama ese nombre de Dani Japosay. Me mama, güey, me mamó. Gracias, Caja No Manches, creo que me dejaré ganar, dice. Ok, ¿no? Ese poder, el que acaba de sacar Rick, el güey que es boxeador, es el poder que le pusieron a Vanessa en la COP 2002. Así como lo estás escuchando, mi querido 2002ero crucero. Ese poder de Rick se lo copiaron y se lo pusieron a Vanessa. Aparte, fíjate que tienen casi la misma manera de pelear, güey. Este güey de Rick y Vanessa son muy parecidos en su forma de pelear. Heavy Lee es único e irrepetible como una mamá luchona, viejo. El que pierda fue un grito de Mickey, es correcto. ¿Qué significa TAM? Creo que significa Team Arcade Fighter, tío. Creo que sí. Creo que sí, Gabriel Martínez Zapata, es correcto. Grito de Rick, dice por ahí. Feliz cumpleaños, disfrútalo al máximo, disfruta cada momento de tus días. Y la verdad es que era toda madre. Gracias, Jorge Alejandro. Gracias, hermano. Gracias, Jorge Alejandro. Gracias, Juan C. Ordóñez, por ese comentario tan hermoso. Neta que cada vez que comentas eso me dan ganas de hacerte el amor, güey. Me dan ganas de llegar a tu casa, güey. Someterte, güey. Arrancarte la truza con mi boca, güey. Y proceder, maldita sea. Proceder. Gracias, Juan C. Ordóñez. Muchas gracias, bro. Gracias por ese tipo de comentarios, hermoso. Me cae de más. Someterte totalmente, güey. En tu casa, llegar, someterte, bajarte la truza, güey, con mis dientes, güey. No me jodas, güey, ¿eh? Maldita sea. Me cae de madre, ¿no? Gracias. Gracias a la manca veras, Elías. Agarrarte y arrancarte la truza, güey. Que suene así. Que suene el pinche resorte como se rompe. Así, güey. Gracias a la manca veras, Elías. ¿Cómo estás? Salamanca Vera Celia, muchas gracias por tu 70. Gracias. Gracias, mi estimado Alfavica. Gracias, Salamanca Vera C. Díaz. Gracias, gracias, Salamanca. Gracias, de verdad. Muchas gracias, hermanito. Que Dios te bendiga. Domeki, en contra de Pecas, bros. Prácticamente los dos bros. Pues tiene posibilidades todavía el Domeki, güey. Pero uy, 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 esperamos. Alejandro Sea, ¿cómo estás? Gracias, Salamanca Vera C. Elías. Nos ha obsequiado 75 estrellas el Salamanca. Gracias, hermoso. Muchas gracias, Salamanca Vera C. Elías, bro. Muchísimas gracias. Deberías hacer un tip última ficha. Híjole, güey. Podría yo contestar tu pregunta. Pero no, luego la gente se molesta cuando dice uno lo que piensas. Pero, o sea, es que no sé, güey, pienso. Tengo mi punto de vista acerca de los teams. ¿Cómo me gusta el diseño de Maya en esos juegos? Feliz cumpleaños, Ficha. Saludos hasta Perú. Gracias, Adrián Gutiérrez. Eric Magnus, ¿cómo estás? Gracias, Big Meyer. 5-1. Esto está. Ok, vámonos con el siguiente. 5-1. No hay necesidad de que pongamos todavía el marcador global. Quedaron 5-1 en este juego. Ahora, vamos a ver cómo les va en este, bro. Vamos a ver cómo les va en este juego. No sé cómo les vaya, bro. No sé si gane. La verdad no sé, pero el marcador hasta el momento es 5-1. Sale, favor el Pecas. Entonces ahorita lo interesante sería, bro. Lo interesante sería ver si Domeki reacciona, cabrón, ¿no? Gracias, Juan José Lede. Gracias. Alan Noé Hernández, ¿cómo estás, precioso? Juan José Lede, muchas gracias, Juan José, por esas 30 estrellas, bro. Que Dios te bendiga, Juan José Lede. Juan Hernández, ¿no has mirado la película de Pata Pina? Sí, güey. Sí, 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 pero no, está bien chida, bro.
Juan Hernández, chida, muchas gracias por tus 50 estrellas. Gracias, Juan Hernández. No gracias. Has mirado la película de Fatal. Sí, sí, la vi, está buena. Animada. Juan José L. de muchas gracias. Gracias por esas 30 Juan estrellas. Juan José L. de muchas gracias por tus 30 estrellas. Gracias por esas 30 estrellas. ¿Cuándo juegas la de Sly Spy Secret Agent? El domingo, creo que sí. Por cierto, les voy a. ¿Quieren que les vaya adelantando algo? ¿Les voy adelantando algo o no? Gracias, mi estimado Juan José L. Gracias por tus 45 estrellas. Gracias, Juan Hernández, hermoso. TAF significa te amo, ficha. Ah, eso es todo, Red Omega. Eso es todo, te amo, ficha. Qué bonito, Red Omega, eres un cabrón, güey. Más gente de esa en mi vida, maldita sea. Gracias, Red Omega. Más gente de esa en mi vida, maldita sea. Gracias, Red Omega. Gracias, mi Red. Qué bonito, ¿eh? Es todo un poeta, cabrón. Tú las enamoras con la pura palabra. Clever Peña Herrera. Besos en el nudo de globo. Muchísimas feliz gracias cumpleaños, por fichita. 500 estrellas. Saludos desde el Ecuador. Feliz oh, cumpleaños, no seas mamón, fichita. Clever. Saludos desde el Ecuador. No, te luciste, mi Clever. Leo Adila, muchas gracias por tus 75 estrellas. Agradecemos a Red Omega y agradecemos a Clever Peña Herrera. Dice, feliz cumpleaños, fichita. Saludos desde el Ecuador. No, hombre, muchas gracias, bro. Que Dios te bendiga, hermano. Nos ha regalado 500 estrellas. Tápense los oídos. Que ahí les va el ultra. Gracias, hermano, por esas 500 estrellas, viejo. De verdad, muchísimas gracias por sus felicitaciones. Y muchísimas gracias, bro. De verdad, muchísimas gracias por esas 500 estrellas, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias, carnalito. Muchas gracias, Clever Peña Herrera, por esas 500 estrellas, hermano. Muchísimas gracias, de verdad. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias, Leo Ávila. ¿Cómo estás, Leo? 75 estrellas nos ha enviado el Leo. Vamos por el pastel y las velitas. Gracias, Leo Ávila. Nos ha obsequiado 75 estrellas el Leo. ¿Cómo estás, mi Leo? No había tenido el placer de verte mucho por acá. Muchas gracias por esas 75 estrellas, mi Leo. Prácticamente esto se está decidiendo. El marcador en este momento es 6 puntos a 1. Entonces, prácticamente, señores, si Domeki no reacciona en los siguientes dos combates, tendremos que irnos con el siguiente combate porque hoy se termina la primera ronda. Tenemos que pasar todos los combates, bro. Hoy se termina la primera ronda, hoy. Hoy se acaba, güey. Ya no hay un mañana. No hay un mañana. Hoy inicia la segunda ronda. Vamos a actualizar el bracket. Qué buen especial, güey. Le metió el cabrón, güey. No me jodas. Gracias. ¿Cuántos enamorados tienes, Leo Ávila? Que Dios te bendiga, mi Leo. Gracias. ¿Qué onda? ¿Por qué le cambian el nombre al pescuezón? Dice, ¿cuántos enamorados tienes, ficha? Gracias, Iván Perea. Pero dime, ¿vas a venir a mi casa? Obi que sí, bro. Te voy a arrancar la truza, güey, a mordidas, güey. Nada más se va a oír cómo suena la truza que se revienta el resorte así. Gracias. ¿Qué tranza, ficha? ¿Cómo estás, John Wick? Spy, Allen, sí lo hemos jugado. Con una ficha no, pero sí lo he jugado. Me quedé esperando el grito de Mickey. ¡Ah! Saludos, bro, ¿cómo están? Oigan, les voy adelantando que esta semana, señores, probablemente tengamos... me habían pedido el Metal Slug, ¿no? Me habían pedido el Metal Slug. Ya les cumplimos con el Metal Slug 1 y Metal Slug 2 con una ficha. Una vez que terminamos el Metal Slug 1 y el Metal Slug 2 con una ficha, la gente golosa como es, malditas, son insaciables, son unas malditas insaciables ustedes. La gente me pidió Metal Slug X. ¿Jugaste Metal Slug X alguna vez? ¿Lo jugaste? Te pregunto, ¿lo jugaste alguna vez? Voy Team Cabinebrio, eso es todo, Juan C. Ordóñez. Maldita sea. Buen grito de Mickey Ficha, gracias, Benny Chavarría. ¿Jugaste alguna de CCC? Gracias, Moisés, gracias, Benny. Ficha, felicidades, viejo sabroso, que cumplas más. Gracias, Adrián. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Adrián Gutiérrez, bro. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias. Ficha, felicidades, viejo sabroso, que cumplas más. Gracias, cabrón. Gracias por esas 30 estrellas, bro. Nos ha obsequiado 30 estrellas, maldita sea. Gracias. Y gracias por la felicitación del cumpleaños. Efectivamente, el día de ayer fue mi cumpleaños. Y gracias a Dios, un año más de vida con ustedes, maldita sea. Echando desmadre, jugando y sabroseándolos. ¿Para cuándo el de las aventuras de Batman? Pronto, bro. Está muy chingón.
Gracias, Adrián Gutiérrez. Bueno, gracias, mi estimado Israel, por estas felicitaciones. Como ustedes lo pidieron, voy a hacer todo lo posible por sacar del baúl de los recuerdos los trucos más sucios para poder terminar Metal Slug. No sé si con una ficha, pero lo intentaré. Voy a intentar terminar el Metal Slug X con una ficha. Y después iríamos con el 3 prácticamente. Señores, prácticamente este punto lo decide todo. El marcador es 8-1. Prácticamente ya. Prácticamente está decidido todo. Yo quiero que me hagas una 3X. Feliz cumpleaños, ficha. Gracias, gracias, Oliver. Gracias, Cristian Hurtado Lazo. Gracias. Yo no era goloso hasta que te conocí, dice Cristian Hurtado Lazo. Señores, esto está decidido. Prácticamente Domeki ahorita pues ya no tendría posibilidades de ganar. El marcador es 8-1. Bueno, todavía tiene posibilidades. Tendría que ganar sus 5 encuentros. Todavía tiene posibilidades. Vamos a ver, si gana este match, todavía puede remontar. Si no lo gana, nos vamos con el siguiente match, bro. Porque hoy se termina la primera ronda. Hoy se termina la primera ronda. Felicidades, ficha. Gracias, Jorge Iván Ábalos. Luis Alberto, ¿cómo estás? Alfavica, ya pone el otro, Pecas. Ya, sí, ya. Ya ponemos el otro. Sí. Vamos a darle un aplauso antes a Domeki. Aplauso fuerte a Domeki. Felicidades, Domeki, por haber participado en el evento de la última ficha de los 190 mil seguidores. Qué chingón, Domeki. Se animó a participar el bro. Y al final, pues bueno, al final fue vencido. Pero, obviamente, señores, pues sí, la emoción de participar y de poder haber peleado, pues nadie se la va a quitar. Va, señores, listo, vámonos con el siguiente enfrentamiento, señores. Entre... Nada más y nada menos que... Alan Hernández Hernández, muchas gracias por tus 50 estrellas. Gracias por tus 50 estrellas, hermano. Tu Benny te manda a felicitar, ficha. Pregunta si vas a venir a festejar tu cumple con él. Cara radiante, sí. con ojos sonrientes. Obvio que sí. Tu Wendy te manda a felicitar, ficha. Pregunta si vas a venir a festejar tu cumple. Que obvio, obvio. Obvio. Feliz cumpleaños, viejito sexy. Muchos más años de éxito y salud. No, muchas gracias, mi Juan. No manches, te luciste, Juan Manuel Ramírez. Alan Noé Hernández, por supuesto que voy a ir a celebrar con la bendición. Obviamente que sí, bro. Obviamente, Alan Noé. De paso, ahí me quedo a dormir, ¿no? Saludos, Alan Noé. Juan Manuel Ramírez, gracias. Gracias, Juan Manuel Ramírez. Que Dios te bendiga, Juan Manuel Ramírez. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel Ramírez, hermoso. Que Dios te bendiga. Uy, uy, uy. 500 estrellas. Te lo doy para llevarte a la cama cuando juegas en el... Ah, no me jodas, Juan Hernández. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias, Juanito. Fíjate, mi Juan. Un ultra por esas 500 estrellas antes que nada. Muchas gracias, mi Juan. Fíjate que Indehun. Antes que nada, muchas gracias por esas 500 estrellas. Muchas gracias de verdad por las felicitaciones. Te comento rápidamente, bro, que Indehun está dentro de mis proyectos. De verdad, Indehun es el juego que prácticamente viene siendo como el abuelito de Metal Slug, bro. Es el abuelo de Metal Slug, Indehun, y te prometo, güey, ahorita en vivo hoy, 21 de abril del año 2022, te prometo que haré todo lo posible por terminarlo. No sé si con una ficha, pero lo haré. Vamos a jugar Indehun, güey. Lo vamos a jugar. Joaquín González nos ha enviado 75 estrellas. Gracias, mi cuaco. Muchas gracias, Joaquín. Que Dios te bendiga, Joaquín González. Gracias, Joaquinillo. Gracias por esas 75 estrellas. Muchas gracias, Joaquín González. Muchas gracias, Juan Hernández. Muchas gracias, Juan Manuel Ramírez. Muchas gracias, Alan Noé Hernández Hernández. Oigan, estos güeyes se están dando con todo. No mames, se están dando con todo estos cabrones, Me cae de mal que se están dando con todo estos cabrones, bro. No me jodas, viejo, ve eso, cabrón. Se están pegando bonitos estos güeyes, A ver, esto creo que se va a poner bueno. Esto se va a poner bueno. Felicidades al bonus y fichinha, porque... Gracias, Marquitos.
Gracias, Oliver, por las felicitaciones. Gracias, Oliver. Zárate, buenas noches, Zárate. Marcos, buenas noches. ¿Cómo estás, Marquitos? Por 75 estrellas. Felicidades a Jonas y Virginia por tus cumpleaños. Gracias, hermano. Gracias, Marquitos. Maldita sea, respóndeme, ficha, dice Oliver. Dice, dame el toque en los pezones cuando juegas sin Tejún. Hijo de su madre, traigo unas ganas, güey. Le traigo unas pinches ganas, cabrón. Felicidades al bonus y al fichita por sus cumpleaños. Gracias, Marcos García Herrera. Gracias, Marquitos. Muchas gracias, mi Marcos. Que Dios te bendiga. Gracias por esas 75 estrellas. No me jodas, hermano. Gracias, gracias totales. Se están dando con todos estos cabrones, Qué muy cómo le metió, güey. Lo remató con ese pinche gancho, güey. No, ahí se confió, güey. Se confió ese cabrón, güey. No todos los combos. No, es que no todo el tiempo es hacer ganchos, güey. Porque te va a castigar el doctor, güey. A la madre, lo está castigando. Lo está esperando y lo está castigando, güey. La está cagando el cross la está cagando, güey. Y lo está esperando bien, doctor. ¿Cómo estás, bien, Cortés? Saludos, hermano. Gracias por esas 10 estrellas, Ed Cortés. Bendiciones, hermanito. Bienvenido al peor stream de Facebook, Ed Cortés. Ed Chiludo Cortés, ¿no? ¿Cómo estás, mano? Gracias, gracias por esas 10 estrellas, cabrón. José Javier Ernesto, 75 estrellas, el José Javier Ernesto. Gracias, José Javier Ernesto, bro. Que Dios te bendiga, José Javier. Gracias por esas 75 estrellas. Gracias, José. Gracias, mi Javi. Como, no mames, ese está bien, güey. Es como el del counter de la 95, güey. Bien jugado. Saludos. A la madre, Cristian Cardona, ¿cómo estás, bro? Saludos, saludos, ¿cómo estás, hermoso? Ok, bien. Se está aplicando bien este cabrón. Buen combo, güey, no mames, pinche. Ese pinche, ¿qué es? ¿Es niño o niña, güey? Es bien castrocito, güey, me cae gordo. Se me hace como morbosito, güey. Se me hace como esos chamacos que... Como esos chamacos calenturientos que en la secundaria o en la primaria se ponían un espejo en la... En la punta del zapato, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien morbositos esos morros. ¿Cómo estás, Hop? ¿Cómo estás, Red Omega? ¿Cómo estás, Carlos Tinoco? Se me hace... Ese Jin Chow. Se me hace esos chavos bien traviesotes, güey. Bien cachorritos. Chaparritos. ¡Ah, es mujer! ¡Ah, bueno! Pensé que era niño, güey. No me jodas. Ok, bien. Está bueno el match, Está bueno, güey. Sí, están, o sea, están esperándose. Están como que, a ver quién se pendeja, güey. Y ese pinche Jin Chonsu, ¿cómo se llama? Es bien castroso, güey. Cae gordo el desgraciado. Cae gordo el maldita. ¿Cuándo juegas Castlevania Simon's Quest o Super Contra? Vamos a jugar el Contra. El Contra, lo vamos a jugar, hermoso. Lo vamos a jugar, bro. Buena, se la está picando bien ese cabrón, Gracias, Juan Hernández, por esas 100 estrellas. ¿Cuándo juegas Castlevania Xenon? Te voy a Super Contra. Lo vamos a jugar pronto. Lo vamos a jugar pronto, bro. Te lo prometo. ¿Sabes que lo que prometo? De verdad que hago todo lo posible por cumplirlo. Vamos a jugar el Contra primero. El Contra. Vamos poco a poco. No tengo todo el tiempo para estar así como todo el tiempo. Pero créeme que vamos a jugar poco a poco. Ahorita vamos a cumplirle a la banda lo que pidieron. Pidieron que jugáramos Metal Slug X. Lo vamos a jugar, pero vamos a intentar terminarlo como en mis tiempos de vicioso en las maquinitas. Con una ficha, güey. Vamos a intentar terminar el Metal Slug X con una ficha, ¿va? Juan Hernández, gracias, gracias. ¿Cuándo juegas Castlevania Simon's Quest? Vamos a jugarlo pronto, bro. Adrián Gutiérrez, gracias, Adrianito. Espérame, güey. Espérame ahí, por favor, en el jacuzzi. Espérame en el jacuzzi, cabrón, no te muevas. Si lo juegas, usa el código de Konami. Ah, perverso. Lo voy a jugar, güey. Lo voy a jugar y voy a usar el código de Konami. Vas a ver. Voy a jugar primero la versión arcade, bro. ¿Sale? Te lo prometo, bro. Te lo prometo. Adrián Gutiérrez, gracias por esas 10 estrellas, bro. Gracias, cabrón. Juan Hernández, muchas gracias, mi Juanito, por esas 50 estrellas. Gracias, gracias. Señores, es momento. 3-0, güey. Fíjate que 3-0, 3-0. Es engañoso, güey. Yo he visto que Dr. Taff ha tenido la posibilidad de ganar. Lo que pasa es que no ha podido, digamos, concretar el round, güey. Pero yo he visto más o menos parejo las peleas. Mira, fíjate, ¿hasta dónde se van, güey? Se van casi hasta el último combo, el último golpe, güey. ¿No?
¿Ya viste, güey? Ahí, güey, ya me entiende, pinche. ¿Cómo, cabrón? Muchas gracias. Feliz cumple, bicha. ¿Cuándo juegas conmigo en la cama? Hoy mismo. Mándame el Uber y voy para allá. Mándame el Uber y voy para allá, viejo. Mándame el maldito Uber y voy para allá, viejo. Este pinche doctor, güey, como que tienes que relajarte, cabrón. Se tiene que relajar ese güey. Tienes que relajarte, bro, porque el digamos que estás... Hay oportunidades, güey, que estás desaprovechando un poco, ¿no? Para cambiar, güey. Es lo que yo estoy viendo, güey, ¿no? Saludos desde el hospital. Gracias por hacerme el tiempo más ameno. Gracias, Mauricio. ¿Cómo estás, Mau? Que todo salga bien. Gracias, Iván Ramírez. Michelle Giles, gracias, hermoso, por esa felicitación. Dice, ¿cuándo juegas conmigo en la cama? Ya te dije, mándame el Uber y yo te caigo, bro. Mándame el Uber, Michelle Giles, y yo te caigo. No dejes las camisas o las tazas en el Uber. No, man, ya ni me recuerdes, güey. Ya ni me recuerdes, cabrón. ¿Qué se hizo de tu madre, güey? Gracias, hola, tío Fichín, bueno, fin, saludos a todos los compañeros. Saludos, Karim Mendoza. ¿Cuántos años cumples, ficha? 142 años. Gracias, mi Juan. Ya ni me recuerdes lo del Uber, no me jodas. Gracias, Michelle Giles. Gracias, Juan Hernández. No me jodas, hermano. Estoy hasta traumado por eso, bro. Me cae de madre. Ok. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio hermoso. Muchas gracias, carnal. Bien, así es, cabrón. Así, güey. Ahora sí está aplicando. Ahora sí se está aplicando este cabrón. Eso, golpecito pequeño, güey. Vámonos. Gracias, Ponciano hermoso. Gracias, Ponciano. Yo ya fui por mi botana. Yo ya fui por mi botana, banda. Este es el pinche viejo que las prepara. El viejo que prepara las papas que yo compro. Si tú eres de otro país, te voy a explicar. En México. En México, haz de cuenta, güey. Hay señores o señoras que se ponen en las esquinas, ponen un cazo, su tanque de gas, güey, un chingo de aceite bien negra, güey. Y se ponen a hacer papas fritas, güey, en las esquinas de las calles, en la República Mexicana, güey. Pero no mames, güey, son las botanas más deliciosas que pueden existir en todo el mundo, güey. Entonces, este pinche viejo, puerco, que le puse Don Fundillo, porque el ruco se rasca el culo, güey, pero y se ve que es de esos rucos que usan trusa, güey. O sea, el ruco no usa boxer, güey. El ruco es un pinche ruco sexy de la vieja escuela, de trusa. Entonces, el ruco, güey, cuando no hay nadie, güey, hace cuenta que voltea a los dos lados, güey, como en el perro de los Simpson. Voltea para los dos lados, ve que no hay nadie, y se rasca, pero sabroso, güey. Se rasca el culo, pero... Se mete dos o tres dedos, güey, pero así, cabrón, güey, pinche, como si tuviera hemorroides, no sé qué pedo, güey, pinche rascada de fundillo, cabrona. Entonces, no mames, güey, yo me cago de la risa, o me cagaba de la risa cuando lo alcanzaba ya a ver, güey. Te juro que me cagaba de la risa, güey, porque ya hasta sabía yo, güey, a eso como de las dos o tres de la tarde, cuando el calor, cuando hace más calor, güey. Obviamente el cuerpo suda, güey. El cuerpo suda, güey. 3 a 2, cabrón. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos Tommy. Río Dar Pariona. Gracias, Carlitos, hermoso. Muchas gracias, Carlitos, por esas 30 estrellas, bro. Bendiciones. Y esto se está poniendo muy chingón. Esto va 3 a 2. 3 a 2, maldita sea. Esto va 3 a 2, bro. 3 a 2, dijo. Gracias, Carlitos, por esas 30 estrellas. Que Dios te bendiga, mi Carlitos. Gracias, mi Charlie. Gracias, mi Carlitos. Que Dios te bendiga, Carlitos. Gracias por esas 30 estrellas, hermano. Entonces, este viejo puerco, güey, que prepara las papas, haz de cuenta que te digo que cuando no hay nadie, como eso de las 2, 3 de la tarde, unas rascadas de fundillo que se hace. Pero no mames, güey. Las papas que prepara son las más ricas que he probado en toda mi maldita vida, viejo. No sé si es como el toque a fundillo, el toque a mierda, güey. Pero no mames, güey. Saben muy chingonas, güey. Muy chingonas. Te espero en el hot tub. En el hot tub para Juan celebrar Hernández. Tu día. Muchas gracias. Obvio. Por 100 estrellas. Gracias, Juan Hernández. Te espero en el hot tub para celebrar tu día. Gracias, Juan Hernández. Te espero en el hot tub para celebrar tu día, dice Juan Hernández. Gracias, mi Juan. Por favor, güey. Tú nada más dime cuál llevo. Llevo la tanga de leopardo.
¿La tanga del infantito o la tanga de cebra? He de decir que mi favorita es la de cebra, ¿eh? Mi favorita es la tanga de cebra, bro. Soy tan salvaje. Dice Cortés, ahí ficha como Enrique en la cama. Muy violento ese cabrón, güey. Es muy violento. Ese cabrón, güey, es muy violento, güey. Le gusta violentar a las damas, bro. Ese Rick es muy violento, muy a la antigua. No sé si alguno de ustedes vio Juego de Tronos. Había uno que se llamaba, no sé si lo voy a pronunciar bien, Khal Drogo, o Drogo, Khal Drogo, así se llamaba el personaje en Juego de Tronos. Ese güey así se me hace Rick, güey. Muy violento, güey, muy violento en la cama, güey. Le gusta someter a las damas totalmente, llevar el control ese cabrón. Llevar el control. Bien jugado, 3 a 3, güey. Esto ya se empató. Gracias, Juan Hernández. Gracias, Ed Cortés. Que Dios te bendiga. Gracias, Ed Cortés. Gracias, bro. A la ma, qué buena, güey. Ese pinche combo está brutal, bro. No mames, güey. Le metió 2 golpes y el especial. Voy a jugar con Billy, güey. Voy a jugar con Billy, no me jodas, güey. Ese pinche combo, si lo logro hacer, le bajo mitad de vida al contrincante, no me jodas. A la madre, me gasté $450 en una cama y me vino mal el tamaño. Dame tu fuerza, pincha, dice Lautaro. Saludos, Lautaro. La madre, ve eso, güey. A la madre, güey. De esa mamá, no mames, güey. Le metió un buen combo a este cabrón del doctor, güey. La reta más pareja de la noche, sí, güey. 4 a 3, güey. Está buena, ¿eh? Está buena la pinche reta, cabrones. Está chingona, güey. Dejen de... Hay que dejar de decir pendejadas y hay que concentrarnos en el match porque sí está chido. Estos güeyes se están dando con todo, güey. Pero con todo. Y me mamó el pinche especial que le hizo TW Cross, güey. La madre. A su madre, güey. Dice, la primera vez que tiene intimidad con la Khaleesi fue muy brutal. Es correcto, así es Rick, güey, así es. Es brutal, es correcto, Octavio Elgui. Qué buena reta, saludos aquí, Megabyte. Saludos, Megabyte, ¿cómo estás, hermoso? Qué buena reta, sí, están buenas. A ver. Ahorita, como puedes ver, estos cabrones ya como que ya es quien se apendeje, ¿eh? Ok, 4-3, güey. Ay, cabrón, hay tiro. Un ultra por el tiro. Ok, bien. Hay tiro, bro, hay tiro. Dice, oye, ficha, ¿por qué a Don Bola Roja le decían Don Bola Roja? Fíjate que nunca supe, güey. Es de esos misterios que nunca sabes, güey. Se están rifando estos cabrones, con el tiro. Bien. Ok, bien, bien jugado. Lo está bajando prácticamente. Pinche palazo mero en el hocico, güey. Como cuando cachas a tu perro que se está comiendo la mierda del retrete, así le pones un puntazo en el hocico. Así el Billy al Yamazaki, güey. Madrazo en el hocico, güey. No me jodas. Saludos, tío Ficha, desde mi casa hasta mañana. Benny Chavarría, que descanses. No me jodas. Híjole, no me jodas. 4 a 4, cabrón. Apoyando a... Dice, ta huevón, échale. Saludos. ¿Cómo estás, Aymar Vázquez Santos? Ever Paz, José Luis Esculedo, Rodríguez Sergué. No me jodas. Esto está más cerrado que nada, ¿eh? Ok. Saludos, Javier López Chabelo. Ok. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Ok, güey. Hijo de su madre, güey. La neta, no sé a quién irle, güey. Porque este pinche doctor, güey, vino desde atrás, güey. Iba perdiendo 3 a 0, ¿no? Iba perdiendo... A ver, para los que están llegando, güey, te cuento que doctor, el que está utilizando al güey del palo, Billy, ese cabrón iba perdiendo 3 a 0, güey. Y mira, van 4 a 4, cabrón. Bien, ¿eh? Bueno, bueno. Entre más cerrado que cuando las dejo, ficha, me cae de madre. Saludos, César Guadalupe. ¿Cómo estás, hermoso? Rob Pierler, Acuario Conde. ¿Cómo andas, William? Saludos. Ok. Ah, no, güey. Se apendejó este cabrón. Le quiso hacer el combo y no era el momento adecuado, güey. No era el momento adecuado, hermoso. Qué buena. Bien. Ok. Es el pinche poder de Giz. Hijo de su madre, está muy cerrado, güey. Ok. Bien.
Si prácticamente el buen Tom Cross, si gana este round, se lleva el match, güey. Uy, su mal, no, esto sí va a estar bueno, bien. Esto va a estar bueno. Vamos a tener que hacer encuesta. Vamos a tener que hacer encuesta. No me cobras. Vamos a tener que hacer encuesta, banda. Me cae de madre. Porque esto sí está muy cerrado. A ver. No sabían a quién irle, güey. Ok. Está más cerrado que el churro de Mia Khalifa, sí. Saludos, Andrés Morales. Estuvo genial, bro. Me la pasé súper, súper, súper bien, güey. Súper tranquilo, súper chido. Bien. A la madre, güey. 5. Bien. 5-4. Ok, señores. 5-4. 5-4. Grábense bien este marcador. Ahorita vamos a seguir con el otro juego. Estos güeyes también jugaron en el juego de nada más y nada menos que... Aquí está. Super Gen Fighters y Vampire Savior. 5-4 fue el marcador en este favor TW Cross. Vámonos con el siguiente juego para ver cómo les fue en el siguiente juego, bro. No lo sé. A ver, vamos a poner de una vez el marcador global para no perdernos. TW Cross, 5. Doctor. Cuatro. ¿Es el marcador global? ¿Ese es el marcador global? Déjate, lo voy a poner. Ahorita te lo voy a poner en tu pantalla. Porque sí, sinceramente sí se... Sinceramente sí está... Sí se están rifando, ¿eh? O sea, sí se están rifando. Y yo la verdad le veo posibilidades a cualquiera de los dos de ganar. O sea, no, digamos que no... Pues yo le veo posibilidades a los dos, güey, sinceramente. No creo que se dejen ganar tan fácilmente por lo que acabamos de ver. Entonces no creo que se dejen perder tan fácilmente. Creo que ambos tienen posibilidades de ganar. Vamos a poner el marcador global acá. Manu Go, besos en el nudo de globo. Muchísimas gracias por tus 345 estrellas. Muchas gracias, Manu Yo. Gracias por esas 345 estrellas. No me jodas, Manu Yo. ¿Cuándo te vas a animar? ¿Cuándo te vas a animar a participar en un evento, Manu Yo? Gracias, Manu Yo. Muchas gracias, Manu Yo, por esas 345 estrellas. Que Dios te dé más. Que Dios te lo multiplique y que Dios te bendiga, hermoso. Muchas gracias, Manu Yo. Que Dios te bendiga, hermoso. Gracias por esas 345 estrellas, bro. Bendiciones y que Dios te lo multiplique. Y como de que no. ¡Ultra! Gracias, bro. Muchísimas gracias. Marcador global. Muchísimas gracias, Manu Yo. Gracias, hermoso. Señores, esto ya se puso muy cabrón, ¿eh? Esto ya se puso muy cabrón. Estos güeyes ya van empatados en marcador global. Marcador global, TW Cross 5, Doctor 5, güey. O sea, están empatados, güey. Están empatados en este momento estos cabrones. Híjole, no sé por quién apostar, güey. No sabría por quién apostar, bro. A la madre. Muchas gracias, Manu Yo. Muchas gracias, Ed Cortés. Hijo de su madre, güey, no me jodas. A ver. No me jodas, viejo, está bueno. Hijo de tu madre, güey. Einar Vázquez dice, estas Santos, estrellas son las que no quiere el koala. Muchas gracias por tus 100 estrellas. Estas estrellas son las que no quiere el koala. Muchas gracias, Einar Vázquez Santos, por esas 100 estrellas, bro. Que Dios te bendiga, hermoso. Y también te lo multiplique. Muchas gracias, agradecemos a Einar Vázquez Santos y dice, estas estrellas son las que no quiere el koala. ¿Quién es ese maldito koala, maldita sea? Si no las quiere, bueno, son bien recibidas. Muchas gracias, Eymar Vázquez Santos. Bendiciones, bro. Muchísimas gracias por esas 100 estrellas. Gracias, Alejandro Sea, Raka, Rick Pérez, gracias. Van Farrell, Caminero, gracias. Güey, esto está muy cabrón, güey. El pinche marcador global es 5-5, o sea... O sea, ¿de qué se trata, cabrón?
¿Sabes qué? Vamos a hacer encuesta, güey. O no sé, güey. ¿Hacemos encuesta o nos esperamos? ¿Hacemos encuesta o nos esperamos, banda? ¿Qué dicen? Y aparte jugando con la misma, güey. Estos güeyes parecen gemelos, güey. No me jodas. Parecen gemelos estos cabrones. Están jugando hasta con el mismo personaje. Marcador global 5-5. Ficha, muchas felicidades. ¿Cuánto por la máquina de hacer churros? Aprovechando que no está la tóxica. Gracias, mi Lupe. Gracias, mi Lupe. Gracias, bro. Gracias por esas 20 estrellas, mi Lupe. Que Dios te bendiga. Para ti es gratis. La máquina de hacer churros para ti gratis, bro. Para ti gratis, güey. Nada más trátala bien y dale muchos besos. Gracias, mi César Guadalupe. Dos, güey. Ok, actualizamos el marcador global. En este momento va a aparecer en sus pantallas el marcador global. Vamos a estarlo actualizando constantemente porque estos güeyes están dando con todo. Marcador global, TW Cross 5, Doctor 6. Vamos a cambiarle el color. Cristian CV, muchas gracias por tus 30 estrellas. Gracias, Cristian. Feliz cumpleaños, Ficha. No, muchas como gracias. Como se dice por acá, ya no arrastras las bolsas del mandado. Gracias, bro. Muchas gracias, bro. Que Dios te bendiga. Raúl González Gaona, muchas gracias por tus 100 estrellas. No me jodas. Muchas gracias, Raúl González Gaona. Mi cumpleaños va para tus calzones. Gracias, me voy a comprar unas frutas de esos marca prueba. Gracias, Cristian Sea. Feliz cumpleaños, Ficha. Como se dice por acá, ya no arrastras las bolsas del mandado. Dice, es correcto. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, Carlos Tinoco? Gracias, Carlos Tinoco. ¿De dónde eres, mi estimado Cristian Sea? Raúl González Gaona, feliz cumpleaños, Ficha. Va para tus calzones. Voy a comprar unas truzas de esas verdes que se despintan con la primera lavada y sale un chingo de pelucitas, güey. Me voy a comprar de esas. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl González Gaona. Bogar Alex nos ha regalado 15 estrellas el Bogar. ¿Cómo estás, Bogar? Saludos, mi estimado Bogar Alex. Gracias por estas 15 estrellas, mi Bogar. Muchas gracias, Bogar. Bendiciones. Joder, marcador global 6-5. Ahorita se los voy a actualizar, güey, si no va a estorbar la publicación. Joder, su madre, bien. La madre, quién sabe quién gane, güey. Está cabrón, güey. Está cabrón, güey. No me jodas, güey. Está cabrón este pedo, güey. Juan Hernando, lo bueno es que se arregle todo para mandarte estrella y mi corazón, dice. No, gracias, Juan Juanito. Hernández, muchas gracias. Muchas gracias, mi Juan. Estrellas. Se agradece un chingo, lo mi Juan. Bueno es que se arregle todo para me ande de estrella. Gracias, mi y Juanito. Corazón. Que Dios te bendiga, Juan. Gracias. No me jodas, bro. Drilo García, te la chupo, no me jodas. Muchísimas gracias, 1200 estrellas. No mames, bro. Feliz cumple, tío Ficha, me excita tu voz, hombre. No, no me jodas, bro. No me jodas, bro. Juan Saavedra, muchas gracias. Maldita por sea, gracias. 75 estrellas. Muchas gracias, muchas Juan Hernández. Agradecemos a Drilo García. Muchas gracias, Drilo García. Nos obsequió 1200 estrellas, güey. Imagínate, serían. Si le tuviéramos que dar besos por cada estrella, serían 1200 besos en el nudo de globo, bro. No, no, hermano. Agradecido con la vida y agradecido con ustedes y agradecido con Drilo García, que se ha tomado la molestia de obsequiarnos 1200 estrellas. Dice: feliz cumple, tío Ficha. Me excita tu voz de hombre. ¿Y sabes qué te va a excitar también? Este ultra que vamos a poner a tu salud, bro. Gracias, muchas gracias, Drilo García, por esas 1200 estrellas. Maldita sea, luego me dicen que tengo voz de como de, no sé, güey, como de no de mujer, güey, como castrosa, güey. Pero muchas gracias, Drilo García. Si quieres te puedes tocar escuchando mi voz, no hay pedo, güey. Te puedo mandar una grabación donde diga algo sucio, güey, cosas sucias, güey, para que te puedas manosear, no hay pedo. Y muchas gracias, Drilo García, por esas 1200 estrellas, bro. Que Dios te bendiga y que Dios te dé más. Agradecemos también a Chaín Saavedra, que nos ha obsequiado 75 estrellas del Chaín. Cuando leo Chaín Saavedra, güey, me acuerdo de un cantante mexicano que le decíamos el Chamín Correa. Cada que leo tu nombre, Chaín Saavedra, me recuerdas a este bro, a Chamín Correa, güey. No sé por qué, güey. Te quiero decir Chamín Correa. ¿Te puedo decir Chamín Correa, bro, en vez de Chaín Saavedra? ¿Me das permiso? ¿Me das permiso de decirte...
Chamín Correa, bro. ¿Me das permiso? Voy llegando. Giorgio Blue, saludos. Tiene voz de tepiteño, nacido en Ixtapalapa, mira. Feliz cumpleaños, mi ficha, Moisés Martínez. Felicidades, Héctor Delgado. ¿Cómo estás? Gracias, Acuario. Gracias, Juan Valadez. De verdad, muchas gracias. Vamos a poner el marcador global. Porque este cabrón ya lo empató. Incluso ya lo superó, güey. ¡Ta madre! Ya le ganó, güey. Ya le va ganando marcador global este cabrón. Que iba perdiendo, ¿eh? Ojo, que iba perdiendo este bro. O sea, iba perdiendo el doctor. Y mira, güey, ya le dio la vuelta a este cabrón. Cristian Arce, una pequeña ayuda. Oye, Ficha, ¿cuándo podremos verte tu cara? 50 estrellas. No puede, dice, no puedes que soy gay, eso es lo que me da curiosidad. Oye, Ficha, ¿cuándo podremos verte tu cara? No puedes que soy gay, solo que me da curiosidad, jaja. No te preocupes. Saludos al buen Chamín Correa, ¿verdad? Sí. Hola, Víctor. Hola, Miguel Ángel. Mira. Ay, híjole. ¿Qué te puedo decir, güey? Mi cara. O sea, realmente, si quisieran conocerme, hacemos un compromiso en vivo. A ver qué regalas cuando sea mi cumpleaños. Obviamente te puedo mandar una truzota de mi tamaño. Juan Hernández, muchas gracias por tus 100 estrellas. Juan Hernández, muchas gracias por tus 100 estrellas. A ver qué regalas cuando sea mi cumpleaños. Que Dios te bendiga, Juan Hernández. Gracias por esas 100 estrellas. Muchas gracias, mi Juanito. Bendiciones. ¿Cómo estás, Juanito Hernández? A ver qué regalas cuando sea mi cumpleaños, viejo. Un pinche besote, güey. Pero un besote bien sucio, güey. Por supuesto que sí, Juan Hernández. Gracias, bro. Gracias, hermano, por ese apoyo a la página. Muchas gracias, de verdad. Que Dios te bendiga, mano. Muchas gracias, de verdad. Infinitas gracias, hermano. Gracias, Juan Hernández. Miren, vamos a poner el marcador global rápido, porque esto está muy cabrón. Marcador global, TW Cross 6, Doctor 7, güey. Este es el marcador global. Ya jugaron un juego que se llama Real Boot Fatal Fury 2. Están jugando Vampire Hunter 2. Y después de este juego, prácticamente el desenlace va a ser en el juego de Super Gen Fighters. Ahí está. Hijo de su madre, güey, no me jodas. El Ficha es penudo porque no enseña el rostro, porque no quiere que nos toquemos con su sensual rostro. Soy más feo que una mentada de madre, dice. Soy más feo que una mentada de madre, güey, te lo juro, cabrón. Para que te compres una cama de la gente, mire tu jeta, dice por ahí. Einar Vázquez Santos, besos en el muro de blog. Muchísimas gracias por tus 500 estrellas. ¿Para qué quieren asustar a sus hijos con mi cara, güey? Y la gente mire tu jeta. Soy más feo que una mentada de madre, güey, en misa de mediodía. Haz de cuenta que estás en misa, güey, de mediodía, güey. Y entra un güey diciendo, chinga tu madre. Así de feo soy, güey. Soy, no sé, güey. Soy tan feo, güey. Como una morra de los huevos, güey. Así de feo, güey. Denis Roberto, muchas gracias por tus 50 estrellas. Gracias, Einar Vázquez Santos. Saludos, Super Ficha, un gran saludote. Saludos, Denis Roberto. Ya rájate con algo. Gracias, Einar Vázquez Santos. Para que te compres una cámara y la ve. No, estoy re feo, güey. Estoy re feo, mi buen Einar. Pero muchísimas gracias por esas 500 estrellas, bro. Bendiciones, muchas gracias. Me cae de madre, güey. Feo, pero feo, güey. Feo con ganas, Einar Vázquez Santos. Me cae de madre, bro. Gracias, Einar. Muchísimas gracias por esas 500 estrellas. Que Dios te bendiga y que Dios te lo multiplique, hermano. Dennis Robert Condorianza dice, saludos, Superficha. Un gran saludo. Feliz cumpleaños. Y ya, rájate con algo. Rájate con algo es ya date en la madre, ¿no? Algo así. Eso es, ¿no? Que ya me peleé con algo. 7-7, güey, ¿no? Estos cabrones están, pero... Están tremendos estos güeyes, cabrón. 7-7, güey. Marcador global 7-7. Aquí te lo voy a poner en este momento. Chécate. TW Cross 7, Doctor 7. Ese es el marcador global hasta el momento. 7-7, güey. Es el marcador global. Híjole, güey. Está muy bueno este match. Está muy bueno. También el de ¿cuándo fue? El del día antier. También estuvo muy bueno, güey. Y se fueron prácticamente hasta el final estos cabrones. Pues estos güeyes igual, güey. Haciendo lo mismo, cabrón. Creo que es el match más parejo de la noche. Dice, más feo que hacerle calzón chino a la abuela. Más feo, güey. Más feo. No rajarse es convidar. Es convidar algo, Ficha. Ah, ok. No rajarse es convidar algo. Perfecto, bro. Perfecto. ¡Pepe Grillo!
¿Cómo estás, Pepe Grillo? Hagamos como grillos. Saludos, Pepe Grillo. ¿Cómo estás, bro? Muchísimas gracias por ese tema. El Cortés, te la chupo, no me jodas. Muchísimas gracias, 10,000 estrellas. No mames, güey. Banda y Rugalero, nos vemos, hay que llegar a la casa. No mames, el Cortés, ahora sí te mamaste, güey. A ver si te alcanza para ir a comer con la familia. ¿Por qué tantas, cabrón? ¡No me jodas, viejo! Pepe Grillo, muchas gracias por tus 30 estrellas. ¡Este cabrón es macaco! Saludos, tío Ficha. Son poquitas estrellas, pero es trabajo honesto. No, no te preocupes, Rodrigo Gustavo Gus. Que Dios te bendiga, Rodrigo Gustavo Gus. Que Dios te bendiga, Rodrigo Gustavo Gus. Que Dios te bendiga, ¿no? ¡No me jodas, viejo! ¡No me jodas! Anonymous, muchas gracias por tus 100 estrellas. Gracias, Pepe Grillo. Gracias, Rodrigo Gustavo, Fichi. Pepe Grillo. Saludos desde Guatemala. Oye. Nunca cambies trozo de tarta, trozo de tarta. Gracias, trozo hermoso, de tarta. Gracias, gracias. Oye, no mames, güey, el Cortés, no mames. Tú eres MacPato, cabrón. ¿Se acuerdan de la película de Pato Aventuras, güey? Que decía, muchas aventuras hay en Pato Landia. Está bien chingona. Con los chicos malos y también los. Bueno, ese cabrón es rico MacPato, no me jodas, Ed Cortés. Nunca en la historia de la última ficha nos habían regalado 10,000 estrellas en vivo, viejo. No mames, cabrón. No me jodas, viejo, maldita sea. No me jodas. ¿No te apellidas de casualidad, Ed Cortés Slim, güey? Ed Cortés MacPato, güey. Ed Cortés Ricón, güey. No me jodas. Cuando. No, se me hace, güey. Yo creo que si yo hubiera sido amigo de Ed Cortés en la infancia, creo que a mí me hubiera pasado como en la película de Ricky Ricón. O sea, yo hubiera llegado con mis zapatitos todos rotitos, güey, mis moquitos. Con todos mis moquitos, mi casquete corto, mis tenisitos azules Panam, ¿no? Y este cabrón, yo siento que Ed Cortés me hubiera dicho, ¿quieres ir a jugar a las maquinitas? Y yo le hubiera dicho, sí, mira, vamos con Don Bola Roja. Don Bola Roja tiene unas maquinitas bien chingonas. Y cuando ves a Ed Cortés, güey, tiene un pinche cuarto de maquinitas en su casa, ¿no? ¡No me jodas, Ed Cortés! Nunca en la maldita historia de la última ficha había pasado esto, nunca, güey. ¡Nunca! ¡Gracias, Víctor Sánchez! ¡Juan Hernández! Juan Hernández, besos en el nudo de globo. Muchísimas gracias por tus 500 estrellas. ¡Muchas gracias, bro! ¡Qué lindo catas! Vamos a karaoke para tu cumpleaños. Víctor Sánchez, muchas gracias por tus 75 estrellas. El ornitorrinco va a tener que llegar. No me jodas. Muchas gracias, Juan Hernández. Muchas gracias, Pepe Grillo. Muchas gracias, Víctor Hernández. Qué lindo cantas, vamos a. Me cae de madre, güey. ¿Te acuerdas de la canción de Pato Aventuras, güey? ¿No? No me jodas, Víctor Sánchez. Muchas gracias, Víctor. Que Dios te bendiga, Víctor. De verdad, bendiciones. Ese güey me hizo reír, cabrón. Excelente juego, es un juegazo, bro. Es un pinche juegazo, bro. Es un pinche juegazo, bro. No me jodas, banda. A la madre, güey. Gracias, de verdad, agradecemos a la banda que no sé por qué, güey, pues nos apoya, o sea, no, la verdad no sé por qué, güey, o sea, no, yo siento que no tengo nada de especial, pero muchas gracias, cabrones. Gracias, mi estimado Ed Cortés, gracias, Rodrigo Gustavo Gus, gracias, hermanito, gracias por ser colaborador. Gracias, Juan Hernández. Qué rico cantas. Vamos a karaoke para tu cumpleaños, dice Juan Hernández. Me cae que sí, bro. Víctor Sánchez, muchas gracias. Agradecemos a Víctor Sánchez. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga a Víctor Sánchez. Muchísimas gracias, Víctor Sánchez, por esas 75 estrellas. Que Dios te bendiga. Y se pregunta a Leon Cortés si quiere adoptarme al Me cae de madre que el perro de Ed Cortés come mejor que yo, güey. Me cae que sí, güey. Me cae que sí. Yo siento que el perro de Ed Cortés come mejor que yo, güey. Me cae de... Dice este cabrón. Mira, dice. Y se pregunta a Ed Cortés si quiere adoptarme el perro como mascota, ¿no? Ay, qué cabrón. Ya quiere que lo adoptes al menos como mascota. Víctor Sánchez, gracias por esas 75 estrellas. Ahí te echas una caguama con el tlacuache. Me cae que sí, güey.
Me cae que nos vamos a echar una a tu salud, bro. Gracias, Ed Cortés. Muchas gracias, de verdad. No sé por qué, güey. No mames, no sé por qué, güey. Pero muchas gracias, güey. 10,000 estrellas. Yo creo que te voy a tener que mandar mi pack. Gracias por tus 75 estrellas. Te voy a tener que mandar mi pack de mis miserias, Ed Cortés. Te voy a tener que enseñar mi pack de miserias, Ed Cortés. Así como Mero Simpson, güey. Una foto así. No me jodas, gracias, bro. No. ¿Qué mamá? Híjole, güey. Gracias, Javier. Que Dios te bendiga, mi Javis. ¿Cómo estás? Saludos y bendiciones a Javier Páez también. Muchas gracias, Javier. Que Dios te bendiga, Javier Paz. Gracias por esas 75 estrellas. Víctor Sánchez, Juan Hernández, Ed Cortés, Rodrigo Gustavo Gus, Pepe Grillo, Denis Roberto, Eymas Vázquez Santos, Juan Hernández. Muchas gracias, César Ortega, por regalar una suscripción. Gracias a Caminero Benja y César Ortega. Gracias, César Ortega. César Ortega, enviamos suscripciones de regalo. A ver, ¿no? Ah, no, hace dos días. Ay, chica. Es el Caminero, César Ortega. Ok, sí, voy bien. Gracias, Javier Páez. Mejor te trato como mi princesa para tu cumpleaños. Juan Hernández, muchas gracias por 200 estrellas. Una princesa mejor que te maldice, trato, ¿no? Como mi princesa para tu cumpleaños. Pero es una princesa que maldice, sí, de grosería. Gracias. Mejor te trato como mi princesa para tu cumpleaños. Me cae de madre, güey. Todos echando desmadre y estos güeyes van 4-4, güey. Bernie Cortés, muchas gracias por tus 75 estrellas. Muchas gracias, bro. Estos güeyes se están dando con todo, güey. Y nosotros echando desmadre. El marcador global es 8-9 en este momento. No me jodas, perdón. Gracias, Juan Hernández, hermoso. Dice, mejor te trato como mi princesa. Es correcto. Alan Noé Hernández, ficha, preséntale a tus papás. Preséntale a tus papás a Ed Cortés, dice Alan Noé Hernández. Benry Cortés nos envía 75 estrellas el Benry. ¿Cómo estás, Benry? Que Dios te bendiga, Benry. Bendiciones para ti y para los tuyos, mi buen Benry. Cuando digo Benry, me recuerda a uno de los caballeros del zodiaco que era el Penry. Saludos al Penry. ¿Te puedo decir el Penry o el Benry? Saludos, Benry. Bernie. Ah, chingallo, Bernie. Bernie, güey. Van 8-9, güey. El marcador global. Gracias, Bernie. Que Dios te bendiga, mi Bernie. Que Dios te bendiga, Juan Hernández. Que Dios te bendiga, Alan Noé. Gracias, Javier Paz. Y muchas gracias, Ed Cortés. Ed Macpato Cortés. Ed Macpitote Cortés, ¿no? Gracias, de verdad, no me jodas. A la madre. Dice, ficha tú, dale tu virginidad del Cortés. Saludos, Billy. Saludos, hermano. A la madre. Qué pelea nos están dando estos cabrones, güey. Te juro que qué pelea nos están dando, güey. ¡Ta madre! No, se pasan de chorizo estos güeyes. No me jodas. 9-9. 9-9 el marcador global. A ver, paréntesis, señores. En este momento estos cabrones van empatados 9-9. Se trata de que el torneo se están jugando 3 juegos diferentes. Y en este momento estos cabrones, güey, están empatados 9-9, güey. Falta un juego por jugar y el juego que falta por jugar es Super Gem Fighters Minimix. Prácticamente todo se va a decidir en este juego. Antes que nada, a mí me gustaría que les demos un aplauso a estos güeyes. Un aplauso virtual, porque se la están rifando, güey. En este momento nos vamos con el tercer juego, y aquí todo se va a decidir. ¿Sale? ¿Ok? Listo. Voy a hacer encuesta. En este momento voy a empezar a hacer la encuesta para ver ustedes por quién votan, ¿va? Voy a hacer la encuesta a partir de este momento. Está muy reñido. Vámonos con la encuesta de una vez. Está cabrón, güey. Creo que sí es un muy buen match. ¿Quién se la lleva? Ok, encuesta hecha. Vamos a publicarla. Listo.
activada. En este momento ya puedes votar. En este momento está activada la encuesta. Listo, activada la encuesta. En este momento está activada la encuesta, señores. Por favor, voten. Ay, voy a quitar Juan esa Juan Hernández, muchas gracias por tus 50 estrellas. Bueno, muchas gracias por tus 50 estrellas. Mucha suerte a todos. Muchas gracias, hermoso. Que Dios te bendiga. Gracias, Juan Hernández. Qué buena pelea. Los dos, mucha suerte a todos. No mames, güey. Nos están dando una muy buena pelea, bro. Te lo juro, bro, que nos están dando una pinche super pelea. Hijo de su madre. A la madre, no me jodas, ¿ve? No me jodas. Bendíceme, tío Ficha Ponchini. Bendiciones, Cristian Cardona. Manolo Valderas. Me cae de dice, te va a hacer sentir cada una de las estrellas cuando te tenga en su cuate. Cuando te tenga en cuatro, Ed Cortés. Dice, te va a hacer sentir cada una de las. Pinche risa de zorra que me sale, güey. Pero ya la, está bien chido este. Vean este mensaje. Me cae de madre que sí, güey. Me cae de madre que sí, Manolo Valderas. Me cae que sí, bro. Me cae que sí. Señores, en este momento, el marcador en este momento, gente, es nada más y nada menos que TW Cross 10, el Doctor 9. Híjole, güey, pero no creo que se deje ese cabrón, ¿eh? No creo que se deje, bro. Entonces, por favor, voten ya, güey, voten. Voten, 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 voten. Gracias, Juan Hernández. Muchas gracias, Juanito. Dice, qué buenas peleas entre los dos. Mucha suerte a todos. Muchas felicidades. Ficha sabroso. Un bebo en el ficha. Gracias, mi Beto Miranda. Que Dios te bendiga, mi Beto. Gracias, mi Beto. A la madre, güey. La encuesta ya está, güey. Ya está, cabrón. Ya, ya, ya. Contéstala, güey. Está activada ya la encuesta. Está activada. Ahorita la voy a poner. Qué buena. Híjole, no. Ese especial no era, doctor. Que diga, Cross. Ese especial no era, bro. Juan Hernández, muchas gracias por tus 50 estrellas. Si quieres, te las quito las estrellas con la mis deditos. ¡Saludos, mi Juanito! Gracias, cabrón. Muchas gracias por ese apoyo, mi Juanito. Que Dios te bendiga, mano. Que Dios te bendiga, mano. Así va la encuesta. ¿Quién se la lleva? TW Cross, 32%. Dicen que va a ganar TW Cross, el 32% de la gente. El 34% de la gente dice que va a ganar Doctor. Y el 34% de la gente dice el ficha me la suda. Chulada. Chulada, maldita sea. Como debe de ser, ¿no? Así debe de ser, güey. Siempre, siempre tiene que ganar el ficha me la pela, ¿no? Sí. Vámonos, pues, sigamos. Sigamos con la... con la... con la buena pelea que nos están dando estos cabrones, güey. Muy buena pelea que nos están dando, güey. Muy buena pelea que nos están dando estos hijos del maíz. Hijo, qué buena. Marcador global en este momento. Voy a actualizar el marcador global. Voy a actualizar en este momento el marcador global para que tú veas cuál es el marcador hasta el momento, ¿va? Rapidísimo. TW Cross 11, Doctor 9. TW Cross 11 puntos, Doctor 9 puntos. Ahí va. Ahí va más o menos. Gracias, Juan Hernández. Muchas gracias, Big D. Está muy reñido, sí, güey. Sí, güey. No, 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 no sabía quién. Mira, fíjate, si estuviéramos en la primaria, güey, en los años 90 y estuviéramos viendo esta pelea, justamente en el año 1997, güey, yo la verdad no sabría por quién apostar mis tazos, güey. Si me dijera el vaguito de la colonia, oye, ¿me apuestas tu tazo de Box Bunny, tu megatazo de Box Bunny, por una Pepsi Car mía? Yo le diría, no, güey, no sé por quién apostar. No sabría por quién apostar mis tazos o mis Pepsi Cars, si por Doctor, güey, o por Cross, güey. No sabría, güey, no sabría por quién apostar mis tazos, maldita sea, no lo sabría. No lo sabría, banda. Pero la pregunta es, ¿ustedes por quién apostarían sus tazos? ¿Apostarías tus tazos por Cross o por Doctor? No lo sé. No lo sé y por eso está la encuesta para que tú puedas votar. ¿Sale? Un pepsilindro de Batman. Por una Pepsi Card, dice. ¿Te acuerdas de la Pepsi Card? Chulada, ¿no? No, yo no sabría por quién ir, güey. Yo la neta veo parejo a los dos cabrones, güey.
sea, los veo muy parejos, porque el TW Cross se está rifando, pero también el Dr. B, que buen hijo, le dejó caer con todo y huevo. Ese especial no sirve para nada. No, yo no lo haría si fuera TW Cross, güey, porque ese especial no sirve para nada. Ok, le está aplicando puras de esas. Ahí aplica el especial, güey. La está cagando el doctor. Quiere a huevo saltar y ese güey lo está cazando. Eso, bien, cabrón. Bien, maldita sea. Se lo regresó, güey, valió madre. Valió madre. ¡Saludos, el perverso gordo Tony! Bendiciones, gracias por esa felicitación de cumpleaños. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias, mi gordito Tony. Tenemos un premio especial para el ganador de este torneo, cortesía del gordo Tony. Cortesía del gordo Tony, premio especial para el ganador de este torneo, maldita sea. La madre. Bien. Tres. Ya le sacó ventaja de 3 puntos. Híjole, está cabrón, güey. Ya se está despegando el pinche Cross, güey. Ya se está despegando este cabrón, güey. Ya el marcador es 12. 12 a 9. Es ahora o nunca, doctor. Es ahora o nunca donde tienes que sacar la pinche casta, güey. Es ahora o nunca. Se viene la del pitudo. Apuesto todas mis Pepsi Cars, tazos de los Looney Tunes, mis yelocos. En las plus. Me cae que sí al Doc. Che, Doc, no me decepciones. No, güey. A mí no me está decepcionando. La verdad, veo bien al Doc. O sea, sí lo veo que está peleando bien. A mí la verdad no me decepciona. Al contrario, me está gustando cómo está peleando, bro. Hasta el final, bro. Como debe de ser, mano. Como debe de ser, bro. Hasta el final, te lo juro, bro. Y bien jugado. Bien jugado y hasta el final. Perfecto. Bien jugado. Joder, se está rifando, bro. Se está rifando, bro. La madre. Vamos, doctor Tab. Si no ganas, bro, tengo mis poquetazos en juego. Yo he puesto mis Twinkies sabor vainilla ficha. Va. Qué buena. A la madre. Bien. Híjole, güey. Ay, madre santa, lo marearon al güey. Ya, se lo dejaron caer con todo el huevo. Bueno, no sé, güey. Yo si fuera el doctor, güey, yo no me vendría abajo. Yo seguiría peleando hasta el final, bro. Yo pelearía hasta el final si fuera el doctor. ¿Me cae mal? Pelearía hasta el final, viejo. ¡Mi ficha! ¡Feliz cumpleaños! Los mejores deseos siempre y que el universo nos otorgue más ficha para el rato. Saca el no me niegues. ¡Saludos, Antonio Gres! ¿Cómo estás, bro? Aquí, güey, estamos disfrutando este excelente match, bro. De este excelente torneo, evento de los 190 mil seguidores. Que, por cierto, se van a empatar dos eventos. El de los 200 mil y el de los 190 mil. 190... Sí, los dos. Antonio, se van a empatar Gres, dos torneos. Muchas gracias por tus 50 estrellas. Ok. Mi ficha. Feliz cumpleaños, los mejores deseos siempre. Y que el universo nos otorgue más ficha para el rato. Saca el no me lo niegues. Gracias, Antonio. Agradecemos, Antonio. Muchas gracias, Antonio, por esas 50 estrellas, bro. Que Dios te bendiga, mano. Muchas gracias, de verdad. De verdad, de verdad. Muchas gracias. Hijo de su madre, bro. Dice, como no tengo estrellas, este comentario será ignorado. Ok, esa es psicología inversa, ¿no? ¿Qué pasó, Miguel Paz? No tienes que aplicar psicología inversa. Si yo te puedo leer, te voy a leer aunque no des estrellas. Pero ese truco de la psicología inversa dice, como no tengo estrellas, mi comentario será ignorado. Dice, no, pura psicología inversa, se pasa. Vamos, se pasa con sus. Es como esas luchonas, ¿no? Que te dicen, bueno, como no me quieres, pues bueno, como esas luchonas resentidas, ¿no? Que dicen, no, si no me quieres, pues yo sé que no me vas a hacer caso. Si me voy con mis amigas, yo sé que no va a haber problema, porque pues tú no me haces caso, porque me voy con mis amigas. Así siento tu comentario, Gel Paz. No te preocupes, no, a veces no me da tiempo leer todos los comentarios, pero por supuesto que leemos tu comentario. Saludos, hermano. Y por favor, ya andan descomiendo esos pinches tacos placeros, güey. Esos pinches tacos placeros dan chorrillo, güey. A mí me ha pasado. Una vez casi me cago en la combi, güey. Una vez casi me cago en la combi, güey. Te lo juro. Te lo juro que casi me cago en la combi, güey. Muchas gracias por tus 30 estrellas. Buenas noches, ficha. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás?
Bendiciones. Marcador 10 a 12, bro. Marcador global 10 a 12. TW Cross contra Doctor. Marcador 10 a 12. Híjole, güey, 10 a 12. Todavía hay chance. Todavía hay chance, bro. Gracias, Isaí Silva. Buenas noches. Ya me dieron una ¿Cómo estás, Nastarkin, hermoso? ¿Cómo estás, Nastarkin? Quiero agradecerle a Nastarkin que... Nastarkin, ese pinche juego de hipódromo, güey, hijo de la chingada. ¿Cómo me ha sacado canas verdes, güey? ¿Cómo me ha sacado canas verdes el juego de hipódromo, viejo? Me cae de madre, güey. Estoy tratando de utilizar el hacha contra el mago en lugar de la lanza y la espada, güey. Pero, ¿ah, cómo cuesta un huevo ganar en hipódromo usando la hacha, güey? ¿Tú sabes de lo que hablo, Nastarkin? A lo mejor la banda dice, ¿de qué está hablando este pendejo? Estamos hablando de un juego que se llama Hipódromo, el cual lo he estado practicando poquito, 15, 20 minutos. ¡No mames, güey! Cuesta un huevo terminárselo con utilizando un arma que es la hacha, güey. No me jodas, Nastarkin, no me jodas. Me cae de madre. ¡Gracias, Quique! ¡Gracias, Héctor Viga! ¡Saludos hasta Chihuahua, Héctor! ¿Cómo estás? ¡A la madre! Se le iba a aplicar, güey. Y no mames, se dejó agarrar este cabrón, güey. Buenas noches. Se dejó agarrar este cabrón, güey. No me jodas. No me jodas. A su madre, güey. Martín Martínez, ¿cómo estás, bro? David Aguilar, no se oye, dice. Sí se oye, cómo no. A la madre. Bien, güey. Bien jugado. ¿No se oye? ¿Ya se escucha? Bien jugado, bro. A su madre. Sí, ¿cómo me ha costado el juego hipódromo? Me ha costado mucho Nastarkin el hipódromo, te lo juro. Saludos, Jorge Tiburcio. ¿Ya se oye? Perfecto. Joder, su madre, güey. Está buena la pelea. Está andando con todos estos cabrones. No me jodas, fichabonus. Sigue practicando Ninja Gaiden. Quiero verte acabar con una ficha. Sí, güey. Sí, sí, lo estoy practicando, gordo. Lo practiqué el día... ¿cuándo fue? El martes, bro. El martes le dimos. La madre, hijo de su madre. Manu Go, muchas gracias por... Hijo de su madre. Estrellas. Manu, yo... Hipódromo es un juego de peleas donde peleabas con... Exacto. Uno como Medusa que traía su espada y escudo. Exacto. Exacto, Manu, yo. Y me está costando un huevito, güey. Me está costando un huevo, güey. De verdad que está difícil el hipódromo. Sí está difícil, no está fácil, güey. No está fácil el hipódromo, Manu, yo. Tú sí sabes, cabrón, tú sí sabes. Híjole, güey. Todavía tiene posibilidades de ganar, güey. No vamos... todavía tiene posibilidades de ganar, Doctor, güey. Porque iban empatados. Entonces, ahorita prácticamente Doctor, güey, tiene posibilidades de ganar todavía. Entonces, no podemos parar la pelea. No podemos parar la pelea, señores. No podemos parar la pelea. Qué buena, pinche. Qué buena, güey. Qué buena, Doctor. Te rifaste, güey. Marcador global. Marcador global. Aquí va el marcador global. 13 a 10. Ese es el marcador global. TW Cross 13, Doctor 10. Todavía tiene posibilidades de ganar el buen Doctor, güey. Todavía, güey. En serio, todavía tiene posibilidad de ganar, bro. Tiene que agarrar sus huevitos, güey. Y sacar... No, me cae de madre, güey. Sacar la pinche casta, güey. No hay de otra, cabrón. No hay de otra, hermano. No hay de otra, güey. Moisés MTZ, besos en el nudo de globo. Muchísimas gracias. No me jodas, Moisés Martínez. Los que me conocen saben que soy más marro que un regio a finales de la quincena, pero este cumple me ha dado horas de diversión. Felicidades, campeón. No me jodas. Dice, los que me conocen saben que soy más marro que un regio a finales de la quincena, pero es tu cumple y me has dado horas de diversión. Felicidades, campeón. No, hombre, muchas gracias, Moisés Martínez. Gracias por esta felicitación de cumpleaños. Efectivamente, el día de ayer, gracias a Dios, cumplimos un año más de vida. A la madre. No, pinche doctor, güey. Pinche doctor se mamó, güey. No sé si le salió de churro, güey. No, se mamó, güey. ¿Vieron la firma que le hizo ese cabrón? No, se mamó, güey. No sé si te salió de churro, doctor, pero te viste como un maldito crack. No sé si le salió la firma de Akuma de churro, güey. Pero se vio como un maldito crack, el desgraciado, güey. No me jodas, hermano.
Voy a soñar a doctor. Me cae de madre que voy a soñar contigo, doctor. Es más, güey, mañana voy a subir esa jugada a las historias de la página, güey. A la madre, qué bien se vio esa pinche jugada, cabrón. Te lo juro que te viste con... No, güey, es... Me cae de madre que esté ese pinche combo vale por 2 puntos, güey, ¿no? Vale por 2, güey, ¿no? Esa mamada vale por 2, güey. No mames. Moisés Martínez, muchas gracias por esas 300 estrellas. Que Dios te bendiga y te lo multiplique. Que Dios te bendiga y te multiplique. De verdad, muchas gracias, Moisés. Muchas, pero muchas gracias, mi estimado Moisés Martínez, por esas 300 estrellas. Bendiciones para ti y los tuyos, bro. Muchísimas gracias, mi estimado Moisés Martínez. Gracias, hermano. Gracias, Juan Hernández. Dice, por eso todos te queremos mucho. Disfruta tus días con felicidad y con la mejor compañía que nos dan todos. Gracias. Gracias, gracias, Juan Hernández. Muchas gracias, Juanito. Que Dios te bendiga, Juan. La madre, güey, está... No, güey, ahí cuidado, porque pinche sangre hace sus pinches combos devastadores. Baja mucho sangre, eso sí, ¿eh? Bien, güey. Bien, pinche doctor. Bien, portero W Cross. No, güey, pensó que le iba a hacer el poder. Ah, no mames. Esto se va a ir hasta el final, viejo. Esto se va a ir hasta el final, hermano. Ah, no, ahí le hubieras metido especial, güey. Tiene 5 especiales. Ahí, por ejemplo, el doctor tiene 5 especiales. Yo lo que haría es que cada vez que Zangief empieza a cargar después de aventarme ese poder del pico, ahí, güey, ahí yo le hago el especial, güey. No, no, ya no. Ahí yo le haría el especial, güey. A su madre, güey. Me dejo ir con todo y huevos, güey, a hacerle el especial. Muchas gracias, Juan Hernández, por esas 10 estrellas. Y muchas gracias, Moisés Martínez, por esas 300 estrellas. Gracias, Moisés. Que Dios te bendiga, mi Moy. Muchas gracias, hermoso. Ahí, güey. Yo ahí le metería el especial, güey. Ingue su madre, güey. A ver. Bien, saltando, bien. Buenos combos. Y un golpe ya mamó, güey. Un golpe. Un golpe, mamá, bien. Muy buena pelea. ¡Ultra! Muy buena pelea, chingada madre. Muy buena pelea, chingada madre. Señores, Armando Cruz, muchas vamos gracias a darle por tus 35 un aplauso estrellas. A los feliz dos peleadores. Vamos a darle un aplauso a TW Cross. Deseos, cara de payaso, cara de payaso. Y vamos a darle un aplauso payaso, a doctor. Cara de payaso, bola gracias, negra Armando. De billar, bola negra de billar, bola gracias, negra Armando. De billar, muchas gracias. Vamos a darle un aplauso. Vamos a darle un aplauso a estos dos bros. Se rifaron. Se rifaron los dos. Pelearon hasta el final. El marcador final fue 15 puntos a... Nada más y nada menos que 11. Felicidades. Está muy bueno, se está poniendo bueno esto, pero todavía hay más peleas. Tenemos que terminar hoy. Hoy tenemos que terminar la segunda ronda. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto, señores, presentar la siguiente pelea de uno de nuestros colaboradores más queridos aquí en Última Ficha, el buen crack Lucio Buitrón. Todo un crack. Todo un maldito crack. Mucho talento con las animaciones. Él es de Bolivia. Shebasheba de México contra Lucio Buitrón de Bolivia. Vámonos, pues. 14 a 11, es correcto. 14 a 11. Gracias por la corrección. El marcador fue 14 a 11. Agradecemos a Armando Cruz. Gracias, Armando Cruz, por esas 35 estrellas. Que Dios te bendiga, Armando. Muchas gracias, Armando Cruz, por esos 35 estrellas. Muchísimas gracias, mi estimado Armandito Cruz. Feliz cumpleaños, Ficha, los mejores deseos. Gracias, gracias, Armando Cruz. Bendiciones, bro. Gracias, muchas gracias. Infinitas gracias por esas 35 estrellas. Sergio Cruz se ha suscrito a la página de La Última Ficha. Agradecemos al señor Sergio Cruz. No sé por qué no salió la notificación. Déjame checar. Pero vamos a darle las gracias a Sergio Rosas. Sergio Rosas se ha suscrito como colaborador de la página. Muchas gracias, Sergio Rosas,
por hacerte colaborador de la página con el peor stream de Facebook. Felicitaciones a los dos. Voy con Lucio, ok. Sheva Sheva en contra de Lucio. Bien. Bien jugado. Mi buen ficha. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Ok, al parecer está dañado el play. A ver. Al parecer creo que está dañado. Dejen ver. Creo que está dañado el replay. A ver, vamos a checarlo. A ver, ¿se cortó? ¿Se cortó? A ver, ¿qué pasó? Ok. A ver. De repente se cortó. Vamos a ver qué pasó. Ahí está. Ahí está. Ya regresó. Gracias, Porfirio. Gracias, Jaime. Felicidades, ficha, que cumplas muchos más. Gracias, Jaime Rulis. Gracias, Jaime. Que Dios te bendiga, Jaime. Gracias, Porfirio. Me estoy chingando unas papas bien ricas. ¿Cómo estás, Chompi? Saludos, Chompi. ¿Cómo estás, precioso? ¿Ya listo para la segunda ronda, Chompi? Hoy cerramos la primera ronda, ¿eh? Hoy cerramos la primera etapa. Ya nadie va a jugar, ya nadie puede jugar. Ya, no mames. Fueron un chingo de días. Hoy vas a saber, si es que no has visto el bracket, contra quién te toca. Hoy, señores, vamos a ver cuáles van a ser los combates de segunda ronda. ¿Sale? Nos faltan todavía esta y otra pelea. ¿Va? Comparte esa tropa, no ha podido mi contrincante, dice Carlos Roy Rogers. Lucio, hazme tuyo. Están buenas las retas, con madre. Gracias, Vampi. Gracias, Tlacuache. Qué buena, Me encanta la animación de Gil Valentín. Está muy buena. Está muy buena, bro. Estás comiendo papas de Don Fundillo, es correcto, bro. Las únicas y originales. Gracias por ese follow. A la madre, güey, qué buena. No me jodas. Y si ahí te van las primeras estrellas, mi ficha. Qué buenos directos haces, eres el mejor. Oh, gracias, Dan. Muchas gracias, Dan. Agradecemos a Dan Robles García. Muchas gracias por tus 75 estrellas. Oh, hombre, muchas gracias, bro. Ahí te van las primeras estrellas, mi ficha. Qué buenos directos haces, eres el mejor. Saludos. Saludos, mi estimado Dan Robles. Bienvenido al peor stream de Facebook. Gracias por esas 75 estrellas, mi estimado Dan Robles. Bendiciones, Dan Robles. Muchas gracias por tus palabras, mi estimado Dan. Team Don Fundillo. Me caí de madre, güey. A la madre, güey, no me jodas. Hasta luego, Fiche. Es hora de descansar. Felicidades y un abrazote desde Tehuacán. Abrazote hasta Tehuacán, Puebla. Hoy terminamos la primera ronda. No nos vamos a ir. Escucha muy bien, bro. Que descansen, buenas noches, señores, pero no nos vamos a ir hasta terminar la primera ronda. Faltan todavía un par de peleadores. Lo prometido es deuda, no nos vamos a ir hasta que cerremos totalmente la primera ronda, güey. Hay que cerrar la primera ronda ya. Hay que empezar la segunda ronda, güey, porque esto se está poniendo muy bueno. Hasta el momento los mejores combates que hemos tenido han sido lo de Megabyte en contra de CEO Z Corp y el de que acabamos de ver entre Doctor y TW Cross. Esos dos combates se perfilan como los mejores de la primera ronda, sin lugar a duda, Sin lugar a duda son los mejores dos enfrentamientos que hemos tenido en la primera ronda, muy cerrados a su manera. Posdata, me encantan tus directos, bro, los leo después del trabajo, dice. Gracias, gracias, Javier Paz, gracias, Javier. Gracias, Ángel. Hoy vamos a pernoctar, no lo sé, bro, dependiendo de estos cabrones. Sabemos que si uno de ellos va perdiendo ya de una manera aplastante,
ya no tiene caso poner o seguir. Entonces, si alguno de ellos va perdiendo y ya no matemáticamente ya no puede reponerse, pues ya estuvo. Nos vamos con el siguiente, ¿sale? Entonces, ojo. Si alguno de ellos va perdiendo de una forma ya que no tenga remedio, pues obviamente nos iremos con los siguientes combatientes, ¿va? Nos iremos con los siguientes combatientes, obviamente. ¡Sale, ficha, mi amor! ¿A poco es tu cumple? Ayer, güey. Ayer fue mi cumpleaños, hermoso. ¡Que descanses, Elvir Marroquín! ¡Que descanses, Elvir Marroquín! ¡Saludos, Irrey Córdoba! ¿Cómo estás, Irrey? ¡Saludos, hermoso! Dice, salúdame, maldita sea. Maestro Ficha, ¿dónde puedo emular estos juegos? Se llama Faikade 2 Lunar Magus. Se llama Faikade 2. Faikade 2. Listo, vamos a darle mate a la encuesta. Ya se acabó la encuesta. Prácticamente así quedó la encuesta. TW Cross, 24%. Doctor, 24%. Muy parejo. Y ganó el Ficha Me La Pela. Ok, ganó el Ficha. Ganó el Ficha Me La Pela. Perfecto. Listo. Ahí está. Ganó el Ficha Me La Suda, güey. No mames. Listo, 2-0. ¿A cuántos? ¿Ya cuántos? Dice. Ya mejor me voy de regreso al trabajo. Vete aquí en urgencia. No dejan ver tu reta a gusto. Dice por ahí. Gracias, Armando Mani López. Quique López, Toño. Gracias, Marita Sea. Ya felicité 3 veces. ¿Dónde? Dios te bendiga. Gracias, Quique Toño. Perdón, Quique Toño. Es que a veces ando aquí con los comentarios, con los replays y todo el pedo. Gracias por esas felicitaciones. Hoy jugaron final de fútbol y fuimos campeones. Felicítame de San Andrés Tuxtla. Saludos hasta San Andrés Tuxtla. Felicidades por ese campeonato, hermano. Felicidades, mándame un saludo, Ficha, maldita sea. Juan Moreno, Víctor Castro, ¿cómo estás? ¿Qué necesito para poder participar? Nada más bájate una aplicación que se llama Faikade 2. Ya sabes dónde buscarla, ya sabes dónde, Faikade 2, así. Ese Ficha, muchas felicidades. Que se una la viejita de Power y te aparezca en la noche y te haga suyo, gracias. Que te la hayas pasado a gusto. Sí, ahí sí, gracias a Dios, sí. Que te la hayas pasado a gusto. Gracias, hermano. Gracias, Isaí Silva. Muchas gracias por tus palabras. Bebé, me estoy tocando. Saludos hasta Navojoa, Sonora, saludos. Buenas noches, Alejandro Parral, ¿cómo estás? Saludos y buenas noches, bro. ¿Cómo estás? Saludos a tu viejita, se llama Florecita. Saludos, Florecita hermosa, ¿cómo estás? Gracias, Juan Moreno. Gracias, Alejandro Parral. Muchas gracias, mi Alex. ¿Dónde quedó la tradición de una vez al año jugar 2002? El 6 de mayo del 2022 jugaremos 2002. Feliz cumpleaños, Nando Chávez. Gracias, Nando. Gracias, Isaí Silva. Víctor Castro, gracias. Gracias, Víctor Castro y Reco. ¿Se fue al baño? No, qué buenos combos. Sí, se me hace que ese Río le falta dinamismo. Es que Río es así, güey. Río es el único personaje en este juego que no tiene transformaciones. Todos los demás tienen transformaciones, excepto Río. Lo único que tiene Río en este juego son unas chanclotas de madera. De ahí afuera no tiene ninguna transformación como los demás personajes, ¿va? Hora de cambiarse la truza. Tío Ficha, ¿cuántos años cumplió? 145 años. Bien. Mira, es que Río sí es un personaje muy soso en este juego. Muy, muy aburrido, güey. Muy aburrido. La verdad, no. Obviamente ahí no le vas a hacer nada, mi estimado Sheva, porque Chun-Li está potenciada. Felicidades, mi Ficha, que te hayas pasado bien en compañía de todos tus seres queridos y que sigas cumpliendo muchos años más. Gracias, Manuel Gallegos. Que Dios te bendiga, Manuel. Muchas gracias, Manolo. Bendiciones, bro. Gracias, Manolito. Para participar necesito una compu. Sí, necesitarías una compu. Dice, 70 años cumplió. Feliz cumpleaños, espero que te encuentres súper. Gracias, Esquivel. Sí, nos encontramos súper, Esquivel. Gracias. Buena. Esa Chun-Li, güey.
Está difícil, ¿eh? Ah, no me jodas, viejo. No, no, ese combo lo tienes. Tienes que quitarte ese combo, Sheva Sheva. Tienes que quitarte ese combo, Sheva Sheva. Buena. 4-0. 4-0. Ok, 5. Pues ya prácticamente parece que esto... Si esta historia se repite en el siguiente juego, prácticamente pasaríamos al siguiente combate para terminar la primera ronda, porque tenemos que terminar la primera ronda. Si no terminamos la primera ronda, no, tenemos que terminarla hoy. Que descanses, Ponciano Chávez. Adiós, Ponciano. Gracias, Juan Valentín. Que descanses, Ángel. Y si alguna revelarás Central algo de tu más hipermoso y seductor, muchas gracias por saludos, mi ángel, estrellas. Ángel Adrián. Maldita saludos. Sea viejo sensual, esta noche no nos vamos hasta que no me digas mate. Y te descanse la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose gracias, de la César. Risa. Gracias, César. No nos vamos hasta que te haga decir mate. Es correcto, César Guadalupe. Señores, tenemos que terminar la primera ronda. Si te vas a dormir, duérmete, descansa. Pero tenemos que cumplir, banda. Tengo que cumplir con ustedes. Tengo que cumplir. Tenemos que terminar la primera ronda hoy. No se puede quedar nadie de los que hayan peleado sin participar y sin su transmisión, bro. Entonces, hoy vamos a terminar la primera ronda. Porque, y aparte de que terminemos la primera ronda, vamos a nada más y nada menos que transmitir en vivo cómo van a quedar los combates para la segunda ronda, ¿va? ¿Sale? Manda a dormir a mi hija Paulina Córdoba. Si no te escucha, no se va. Descansa, Paulina. Ya vete a dormir, ya es noche. Vete a descansar ya. Descansa. Saludos hasta Gómez Palacio Durango. Dice, narras a toda madre. No, ni soy narrador, güey, soy un asco. No soy narrador. Hay muy buenos narradores. Yo no, güey, yo no soy narrador. Solo digo estupideces, la verdad. Ponte chido, ficha. Me gustan tus calzoncitos que se pone ese pelo. Ah, está bien chido. Trucitas, ¿no? Bien pegaditas. César Guadalupe, gracias, bro. Por esas 25 estrellas, mi César. Usted, Guadalupe, usted que me vio. Se me va una semana del salón, ¿no? A ver si cuando regresa se le quita lo cachorrón. Dice, ¿qué pasó con eso de que ganas con una ficha cuando juegas una aventura como ninja? Pregunto si no le tomes a mal. Solo que me emociona cuando terminas el juego. Ah, sí, güey. Guillermo. Guillermo. ¿A qué te suena Metal Slug X con una ficha? ¿A qué te suena, precioso? ¿A qué te suena Metal Slug X con una ficha? Hoy, de verdad, Metal Slug X con una ficha. No te lo pierdas. Yo creo que el domingo. Gracias, Alejandro. ¿Cuándo me haces un café para mirar la última vez? Sí se puede, se puede. Me cae que sí. Bien. A la madre, ya está súper potenciada esa chula. Y ve los poderes que se avienta, viejo. No me jodas, ve eso. No mames, es una mentada de madre ese poderzote. No me jodas, viejo. Lucio anda con todo, con esa chuli. Tuve la oportunidad de jugar contra él. Y esa chuli es buena, güey. O sea, sí es buena. Creo que yo la podría usar también, güey. Pero no, ya estaría yo muy roto con chuli, yo creo. 5-0. Ok, 5-0. Parece que esto va a ser rápido. Parece que Lucio está muy imparable, cabrón. Parece que está imparable. Parece ser que está imparable, Lucio. Vamos a ver cómo les va en el siguiente juego. A ver. Venga. Listo. Ahí está. Perverso. Parece que Lucio está... Que no perdona nada, Venga, con ese Andy. Ese Andy está bien chido, güey. Ese Andy oscuro está bien chido, bro. Ninja Gaiden. Sí, está muy difícil Ninja Gaiden. Te platico, Guillermo. Lo que pasa es que aquí en la página tenemos una tradición que se llama con una ficha. Esa tradición en la página nació desde que empezamos a transmitir. Entonces, hicimos una encuesta. ¿Qué juego era el que querían que se terminara con una ficha? Si las Tortugas Ninja o Ninja Gaiden. Ganó las Tortugas Ninja y Ninja Gaiden quedó en segundo lugar. Pero déjame decirte que Ninja Gaiden, güey, está muy difícil, güey. Está muy, 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 muy difícil terminártelo con una ficha.
No sé si lo logre. La COF 11 próximamente. No he tenido la dicha de verte jugar Metal Loop X, así que el domingo no pierdes la transmisión. Feliz cumpleaños, mi buen Fichón. Saludos desde la capital poblana. Saludos hasta la capital poblana, mi Pedro. Acuérdense que tienen que escribir Notify para que Facebook les avise cuando estamos en vivo. Esta es la palabra, Notify. Así se escribe. Notify. Dejen la pongo mejor porque se ve mejor. Mamá, está imparable ese Andy también, ¿eh? Ese Andy está imparable, bro. Está muy bueno ese Andy. Así se escribe, es Notify. Esa palabra es la que tú tienes que escribir en el chat para que Facebook te notifique las transmisiones que tenemos, ¿sale? Saludos, Fichona, feliz cumpleaños desde Valle de... Saludos hasta Valle de Santiago, Guanajuato. Saludos, ¿cuándo juegas doble dragón con los Battletoads? Ese le traigo ganas, dame chance. Dame chance y sí lo vamos a jugar. Tú nada más no te desesperes, cabrón. Gracias, Rubén Bustamante, por escribir Notify. Gracias, mi Rubén. Gracias, Ivancho, saludos. Gracias, Juan Flores. Gracias, Sergio Domínguez. Gracias, Juan Hernández. Muchas gracias, Juanito Hernández, por escribir Notify. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, María Cristina Cáceres. Gracias, hermosa, por tus felicitaciones. Es correcto. Gracias a Dios cumplimos un año más de vida. Bendiciones y saludos. Saludos hasta Perú. Ángel Adrián, saludos y gracias por ese Notify. Quique Toño, gracias. Ángel Adrián, gracias. Gracias, Miguel Ángel, gracias. Fernando Cabrera, Notify, gracias. Graham Perea, gracias. Andrés Morales, gracias. Ezequiel López, gracias. César Guadalupe, gracias. Gil Cruz, gracias por tus felicitaciones. Gil Cruz, que Dios te bendiga. Carlos Méndez, gracias. Iván Alcázar, gracias. Alejandro Parral, gracias, bro. ¡Ay, culo! Dice. ¿Me que sí? El marcador global, en un momento te lo pongo. Ahí está el marcador global. Lleva 1, Lucio 5. Ese es el marcador global, banda, hasta el momento. Ese es el marcador global. ¿Sale? Para quien lo pidió, ahí está, bro. Felicidades, ficha, gracias, Iván. Que Dios te bendiga, Iván. Gracias por esas 10 estrellas, Iván. ¿Eres tú, ficha? Dice Rey Córdoba. ¿Eres tú? Si ficha, ¿eres tú, Walter? Walter, ¿eres tú? Una a una, bien. Dime que vas ganando. No, no soy yo. Estamos en el evento de los 190 mil seguidores. Organizamos un torneo cada vez que llegamos a más seguidores. No somos una página que se dedique a hacer torneos. No, sinceramente no lo somos. Pero cada vez que llegamos a 15 mil, 20 mil seguidores más, organizamos un evento para la banda. En esta ocasión es el evento de los 190 mil seguidores. ¿Sale? Están jugando gente de diferentes países. ¿Va? Y se están jugando tres juegos. El primero es Super Gen Fighter Mini Mix. El segundo, este, Real World Fatal Fury. Y el tercero, Vampire Hunter 2. El marcador global hasta el momento, señores, es 6-1. Sheva 1, Lucio 6. Creo que si este marcador, si Lucio gana dos más, prácticamente nos iríamos con el siguiente combate. Ya no tendría caso terminar o pasar los tres juegos. Ya no. Entonces, si Lucio gana dos peleas más, prácticamente nos vamos al siguiente combate para terminar todos los combates esta noche. Ficha hermoso, ¿cuál es el primero? ¿El Real Bot o el Real Bot Special? Es primero el Real Bot y después Real Bot Special. ¿Va? Gracias, Iván Alcaraz, por esas 10 estrellas. Lucio es un ganador, maldita sea. Va bien, bro, va bien el cabrón. Va muy bien. La madre, güey. Ahí se la comió toda. Sí, buena patada.
10 Go Go, no lo conozco, Julio. Mándame una captura de ese juego 10 Go Go. Dicho, yo no soy feliz en tus transmisiones, bizcocho. Gracias, Canric. Muchas gracias, Canric. Muchas gracias, Canric. Bien por el inicio. ¿Está jugando bien con ese Andy? ¿Está jugando bien con ese Saludos, Carlos Morales. ¿Cómo estás, hermoso? Buenas noches, Ezequiel. Ficha aquí, fiel reportándome tarde, pero seguro, tío Fichón. Gracias, gracias, Juan Ramón. Gracias, Juan Ramón Sainz. Muchas gracias, Juan Ramón. Saludos, Caminebrio. ¿Cómo estás, Caminero? Yo también me la... Gracias, gracias. Gracias, estimado Ángel Adrián. ¿Cómo estás? A la madre, güey. Bien. Ok. Acaba de ganar otro punto. Prácticamente creo que la tendencia es esa. La tendencia es que Lucio... Probablemente Lucio sí... Cheva 1, Lucio 7 es el marcador global. Ese es el marcador global hasta el momento. Prácticamente Lucio tendría que ganar otra pelea para irnos con el siguiente enfrentamiento. Duple Pop lo hemos jugado muchas veces y está bien chido. Gracias, gracias, mi estimado Caminero Benja. ¿Necesitas más luchonas en tu vida? No, no, ya, ya, ya se quedó, no, así, así estoy bien, cabrón, ¿no? Dice, ficha, miéntame y dime que eres Lucio. No, no soy Lucio. No soy Lucio. A la madre. Si a lo mejor nos quieres ver jugar a nosotros estos juegos, ya tuvimos unos enfrentamientos en otros juegos. Hacemos una dinámica, hoy no la vamos a hacer porque ya no hay tiempo, pero hacemos una dinámica donde alguno de los participantes, si desea jugar con nosotros en la modalidad del torneo y nos gana, por cortesía en esta ocasión de Ed Cortés, le regalamos $10. Bueno, Ed Cortés le regala $10 a la persona o al participante que me gane en estos juegos del torneo. Y si me ganas, Seth Cortés te regala $10. Eso es. ¿Cuándo juegas Val Z? Ya lo hemos jugado, Juan Hernández, el Dragon Ball Z. Jugamos un juego de Dragon Ball hermoso. Está precioso el juego de Dragon Ball. Échale un ojo en la página. Está hermoso ese juego de Dragon Ball. Me cae, ¿verdad? Mi ficha, ¿me sigues debiendo el Alien contra el Predador? Sí, 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 la verdad, sí. Dame tiempo, yo creo que lo vamos a jugar en un par de meses, porque es un juego que realmente lo quiero jugar, pero bien, bien, bien bonito como se debe jugar. Ahorita estamos muy metidos con el Ninja Gaiden y con Metal Slug X. Tiene que ser con una ficha, güey. ¿Cuándo juegas con Miss Nylon? Cuando quieras, Ángel. Dice, Rotuficha, ¿cómo puedo ser patrocinado del evento de los 200,000? Mira, la gente regularmente nos apoya cuando quieren ser patrocinadores por PayPal. Por PayPal me pueden apoyar si tú quieres. Por PayPal. El juego de Dragon Ball está chingón. Es uno de los mejores juegos de la generación. Mira, el juego de Dragon Ball Z, el juego de Dragon Ball Fighter es el mejor de esta generación. Está mejor que Street Fighter. Está mejor que KOF 14. Está a la par de Tekken 7, técnicamente. Pero el juego de Dragon Ball Fighter, güey, es el mejor juego de la última generación de juegos de peleas, ¿eh? En serio. Es un juegazo, hijo, no tiene madre. Me cae de madre. Operación Ragnarok, ese dicen que está bueno. No es Dragon Ball Z, se llama Dragon Ball 3D. Ah, ese no lo conozco. Mr. El Bulto Cromado Cortés. El Cortés, ¿eres tú, Lucio, acaso? Dicho antes que me empiece el torneo, vamos, Ken Fighting, todavía no lo puedo sentar. Saludos, Wimpler, ¿cómo estás, hermoso? Saludos, mi Wimpler, te mando un abrazo y un saludo, Wimpler. Juan Hernández, no es Dragon Ball Z, se llama Dragon Ball 3D. Ah, cabrón. Ok, este güey no se deja, güey. No se deja este cabrón, Sheva no se deja. No podemos pasar a la siguiente pelea porque Sheva está dando pelea. En este momento el marcador global es 7-5, 7-2. Ganó Lucio 5-0 en Super Ken Fighter, pero Sheva está dejándose, está defendiéndose en este juego. Bien por Sheva, bien. Ya tengo stickers, sí. Cuando uno Krillin Dragon Ball avances, vamos a aventarnos el de Krillin, por supuesto, tú no te preocupes. Claro que lo vamos a hacer. Dile a Lucio que no juegue con su comida. No, 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 no. Yo creo que está... Es que no, güey. Sheva, no mames. Juega más o menos bien este, güey. O sea, no, neta. No, 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 no. Es que no es lo mismo
Es que, ¿saben qué es lo interesante? Que al ser tres juegos no es lo mismo. O sea, si tú ganas en un juego, probablemente en el otro no ganes, güey. Eso es lo bueno, ¿no? Ok, bien. Saludos hasta Tijuana. Se corta, soy yo. Creo que eres tú. Creo que eres tú. Picha, juega Mortal Kombat con Etherface. Por supuesto que lo vamos a jugar. Saludos, Marcos. ¿Cómo estás? Bendiciones, Marcos. Ayuda. Bien, por eso. Bien, por eso. Ok, 3. Marcador global. Prácticamente 8. 8 a 2 ya. 2. Si gana esta Lucio, nos vamos a la siguiente pelea. Si gana esta pelea Lucio, nos iríamos a la siguiente pelea prácticamente, ¿eh? Porque ya no tendría caso. Ya no tendría caso pasar el siguiente combate debido a que Sheva ya no tendría posibilidades, ¿no? Tiene que ganar este combate Lucio, bro. La madre, le metió todo el especial, bro. Para poder pasar al siguiente enfrentamiento. Así de fácil. Tendría que ganar Lucio. Listo. Round 2. Bien. Está. Listo. Mándame saludos, Picha. Quiero escucharte. Yori Yagami, ¿cómo estás, bro? Bendiciones, Yori. Qué buena. Juega Cadillac. Ya lo hemos jugado. Es un juego muy bonito. Tenemos el. Tenemos Cadillac Dinosaurios con una ficha, hermano. Ahí chécalo. Están los videos de la página. Dale en la opción videos y ahí vas a ver. Ese Lucio es mi gallo para ganar el torneo. Muy bien. Vamos a ver cómo se maneja en los siguientes combates. ¿No? Bien. Ah, no me jodas. Ah, qué buena. Listo. Le agradecemos a Sheva Sheva. Sheva Sheva. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Sheva Sheva. Bendiciones, Sheva Sheva. Gracias por haber participado en el evento de los 190 mil seguidores. Lucio Buitrón, enhorabuena, Lucio. Prácticamente has. Pues sí, prácticamente Lucio Buitrón avanza a la siguiente ronda. Vamos a darle un aplauso a Sheva Sheva. Gracias, Sheva Sheva, por participar en el evento de los 190 mil seguidores. Y gracias, Lucio Buitrón, porque prácticamente Lucio Buitrón pasa a la siguiente ronda. Felicidades a los dos. Vámonos con el siguiente combate entre Damián 666 y Sabag MX. Vámonos, pues. Vamos a actualizar, ¿eh? Vamos a actualizar en vivo el bracket. Yo no me voy a ir a dormir hasta que termine, hasta que actualice yo el bracket y veamos quiénes van a ser o cuáles van a ser los combates del... De la segunda ronda, ¿eh? En vivo lo vamos a ver. Ficha, forma tu ficha, dice Juan Rosales. ¿Cómo estás, mi Juanito? Juan Rosales, muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias, mi Juanito. Gracias por esas 75 estrellas, Juan Rosales. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, mi Juanito. Y que Dios te dé más también. Muchas gracias, mi Juan Rosales. Bien. Aguas con ese combo. Ese combo es devastador. Bien por el Zangief. Aplicando. Bien. Cuidado. No puso defensa abajo. Ese era para poner defensa abajo. Ese juego está muy tierno. Es buenísimo. Buenísimo, bro. Ahí tiene que aplicarle el especial otra vez, bro. Bien por Damián, prácticamente, fíjate que lo veo bien con ese Zangief, ¿eh? Lo veo bien con ese Zangief, lo veo bien, 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 bien. Ah, estoy analizando y se ve bien ese Zangief. Vamos a ver qué tal. A ver, bien por ese Zangief. Aventando las gemas desde el principio, ok. Okay. Me gusta ese combo que hace con Zangief. 1, 2, 3. Agarre. Ese combo está bueno. Ok, te va a seguir haciendo el combo. Me gusta ese combo que hace con Zangief. Está bueno, ¿eh? Ah, perfecto.
Muy buena. Se ve bien ese sangue. Que no hay mujeres cachondas en el stream, dice Juan Valerian. Dice, no, regularmente tratamos de, digamos que de respetar, ¿no?, a las damas. No, no porque seamos hipócritas, ¿no? Porque yo la neta, no, o sea, obviamente no vamos a ser hipócritas de, ay, no, esa falsa modestia o esa falso respeto, ¿no? Que a las damas no se les toca ni con un pétalo. No, tampoco nos vamos al extremo. Pero regularmente a todas las damas que están en el stream, tratamos de decirles muchas gracias por estar aquí, hermosas. Muchas gracias por estar aquí echando desmadre con nosotros. Y muchas gracias por pasarse a saludar aquí en el stream, ¿no? Gracias y saludos a todas esas mujeres que están viendo el stream. Mario Gama, saludos. Aquí por los equipos de béisbol, dice. Híjole, está arrasando con ese sangue. Lo veo muy, muy, muy sólido ese sangue. Ok, lo veo muy sólido ese sangue. Sí, lo veo bien. Lo veo muy sólido, a ese Zangief. Lo veo bien. Ojo, banda. Ojo con este. Ojo con este güey. Ojo con este Zangief. A ver. Los que están participando en el torneo, les voy a dar un consejo. A lo mejor tómenme a loco. Pero les voy a dar un consejo. Ojo con este Zangief. Ojo con este Zangief. Fíjate muy bien cómo ataca este Zangief. El Zangief de este cuate de Damián 666. No es un Zangief común y corriente, Ojo, chécate los combos cómo los termina. Y chécate los combos cómo los hace seguiditos. Sin dar oportunidad. Ahí, ese combo, ¿viste? Hace 1, 2, 3. Y después vuelve a empezarlo. Digamos que el combo lo empieza dos veces. Y no te da oportunidad de contraatacar. Ese combo en la esquina está muy cabrón, A lo mejor, tú que me estás escuchando, dices, ¿qué mamada está diciendo el ficha? Pero si tú eres participante del torneo, echa ese combo, ese que acaba de hacer, güey, es un combo mortal en la esquina, Ojo, porque después de acabar un golpe, ve, te empieza otro combo luego. ¿Ya viste? Pues ojo con ese combo, banda. Ojo con ese combito, porque sí está muy castrocito ese sangre, ve. Venga. Ojo con ese sangre que está muy castrocito, dice. Ok, bien. Bien jugado. Picha, saludos Jesús. Saludos. Aquí por los caballeros bien portados es correr. El sangre no le deja hacer nada, pero claro, hay manera de darle la... Sí, exactamente, sí hay manera de darle la vuelta. Sí hay manera. Yo creo que Yo si jugara contra ese sangue, la manera en la que yo buscaría contrarrestar ese sangue es sencillamente esperar a que me haga ese combo doble. Y estar muy atento cuando te quiera hacer otro ataque como de carga, ahí castigarlo o huir, güey. Entonces es lo que yo haría, güey. No, sería a lo mejor un camino difícil, pero es lo que yo haría. Concentrarme ahí. Ahí pondría defensa igual que ese y esperaría ese agarre, güey. Y cuando haga ese agarre, lo castigaría, güey. Solamente así. No sé cómo. Le tiene bien medido los tiempos, es correcto. Ese combo lo tiene bien medido, güey. Exactamente, le tiene bien medido los combos. Es correcto, Ivancho. Saludos, Manuel Gallegos. Dice, ¿no leíste mi comentario anterior? No, mano. A ver, escribe otra vez. Aquí haga las patadas, brincas, pegas, combo y especial, ¿sí? Sí, con Ryu, ¿no? Ahí le puedes meter un especial, un combito de tres hits y especial. Ok. Ve, lo tiene bien medido, güey. Te agarré un pastel, pero está muy chiquito y no sé dónde... Ah, dice Juan. Gracias, Juan Hernández. Que Dios te bendiga, Juan. Bendiciones, mi Juanito. Hola, ficha, saludos desde Guatemala, se le quiere por acá, échese un saludote. Saludos, Osvin, ¿cómo estás, Osvin? Gracias, mi Osvin, saludos hasta Guatemala. Juan Hernández, te agarré un pastel, pero está muy chiquito, no sé dónde mandártelo, dice. Tú eres mejor viejo calzonudo, dice por ahí. Gracias, saluda a mi esposa Cecilia Vargas, está escuchándote aquí conmigo. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Qué haces desvelándote con tu marido viendo estos jueguitos para niños? Pero pues aquí estamos, echando desmadre. Lo bueno que no está viendo puras tulonas en TikTok. Ese combo lo tiene bien medido, güey. Ese combo lo tiene bien medido el condenado, güey.
Ok, lo tiene bien medido ese combo. Jamal. Ok, ese combo me lo voy a aprender, güey. Ya lo vi, güey. Ese combo me lo voy a aprender, güey, para tenerlo bien medido. ¿Ve? Qué bonito. Me gusta ese combo. Me lo voy a aprender, güey. O sea que ganar en este juego y detrás Robot ya no tiene sentido. Es correcto, Ivancho. Es correcto, Ivancho. Nos iríamos con la última reta entre Headhunter de Chile y el papá. ¿Cómo se llama? Papá, miembrudo. Sí. Bien, Bien ese sangue. Bien por ese sangue. Edgar Enoch ha regalado 5 suscripciones. A ver, señores, pónganse las pilas que el señor Edgar Enoch ha regalado 5 suscripciones de regalo para la página. Dale donde dice quiero colaborar, porque el señor Edgar Enoch ha regalado nada más y nada menos que 5, así como estás escuchando, 5 suscripciones de regalo. 5 suscripciones de regalo. Primer suscriptor de regalo. Eso es todo. Vámonos con el siguiente combate. 5-0, marcador global. Híjole, estuvo brutal. Como dicen por ahí, muchas gracias, bro. 5-0, viejo, no me jodas. Vamos a darle. 5-0, viejo. Ahí están los nuevos suscriptores. Agradezcanle a el señor Edgar Enoch por esa suscripción. Estas suscripciones que están sonando es cortesía de Edgar Enoch, que ha regalado 5 suscripciones de regalo a la página. ¿Cómo se agarran las suscripciones? Nunca sé. Tienes que darle en el botón de abajo que dice colaborar. Es como un escudito azul. No me llegó la suscripción. Eso es todo. Agradecele a Edgar Enoch. Edgar Enoch, muchísimas gracias, Edgar Enoch. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, mi Edgar, por esas 5 suscripciones de regalo. Muchas gracias, mi Edgar. Agradezcanle a Edgar. Agradezcanselo a él. A mí no. Agradezcanselo a ese cabrón. Gracias por esas 5 suscripciones de regalo, carnal. Muchas gracias. Y si a mí sí me da miedo, Damián 666. No, pero tú dale, mano. Tú dale, tú juégale. Sin miedo al éxito, no pasa nada. ¡Qué buena, güey! Gracias por esas suscripciones. ¡A la madre, qué buena! ¡Qué buena! Está jugando bien el buen Damián 666. Está jugando bien. O sea, él va a lo seguro. Estoy viendo que va a lo seguro este cabrón, ¿eh? Este cabrón va a lo seguro, el buen Damián. Dice, yo no me ando con jaladas. O sea, este bro sí viene bien. O sea, lo veo que va muy macizo, como de... Lo veo bien, o sea, sí lo veo bien. Lo veo que viene definitivamente con todo. Está jugando bien. Está jugando bien. A ver, vamos a ver. Sí te apareció Juan Valentín. Gracias, Juan Valentín. Me siento pudiente, dice Ángel. Gracias, Van Farrell. Gracias, Van Farrell. Juega muy bien. Pues ojo, tenemos, digamos que en la segunda ronda vamos a tener buenos combates. Vamos a tener buenos combates. Marcador global 6-0. Si Damián 666 gana 2 combates más, ya no tendría caso seguir con el match. Y entonces nos iríamos con el último match de la noche entre Papá Miembrudo en contra de Headhunter. ¿Sale? Pues listos. Porque nos espera todavía el último match prácticamente, ¿eh? Gracias, Irreik. Muchas gracias, Irreik. Gracias. Ahí está una de las suscripciones que regaló Edgar Enoch. Gracias, mi Edgar. Que Dios te bendiga, Edgar Enoch. Ha regalado 5 suscripciones. Y muchas gracias, Edgar, porque la banda aquí le dio al botón de colaborar y agarraron una de las 5 suscripciones que regalaste. Muchas gracias. Enhorabuena y que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga y te lo multiplique de verdad por mil. No me jodas. Buena, ese podercito. Estamos en vivo, me desfasé. En este momento estamos en vivo. Que descanses, Martín Martínez. Que descanses, bro. Buenas noches. Qué buena, güey. Ok.
Ok, esa Morrigan. Digamos que la Morrigan está bien. No es un... Es un personaje que se le gana. No con facilidad, pero sí se le gana en este juego. Híjole, no, ya, güey. Ya prácticamente ya es un 7-0. Dice, esa insignia de colaborador me calentó, ficha, eso es normal. Dura más un pedo en la mano que las suscripciones. Le pico y ya no alcanzo, dice Sergio. Es correcto. ¿Dónde se toma? Sí. Hola, carnalito. Saludos, Castellano Min. ¿Cómo estás, Castellano Min? Saludos, hermano. Buenas noches. Bendiciones para ti. Si Damián 666 gana esta pelea, ya nos iríamos con la última pelea de la noche y la última pelea de la primera ronda. ¿Sale? Es la última pelea de la primera ronda, la que vamos a pasar a continuación. Posteriormente, después de la última pelea, nos iríamos con el... digamos, actualizar la llave de los combates para ver cuáles van a ser los combates de la segunda ronda, hacer obviamente nuestro pronóstico, nuestro comentario, y posteriormente pues ya empezar con la segunda ronda y recordarle a la gente que tienen 4 días para jugar la segunda ronda. Por favor, dense con todo, sean caballerosos. Si perdiste, ni modos, te puedes desquitar en el siguiente torneo, no te preocupes, van a ser otros juegos, no van a ser los mismos. Y si ganaste, pues qué bueno, sé humilde en la... sé, digamos, digno en la derrota y humilde en la victoria, ¿sale? Ya saben que esas actitudes así de que, ay, no, ya te gané, que, no, eso ya, dejémoslo atrás, ya estamos rucos y comportémonos, maldita sea. Listo, vamos a darle un aplauso a Damián 666, vamos a darle un aplauso a Sabag MX. Felicidades, Sabag MX, gracias por participar en el evento de los 190 mil, bien jugado. Y vamos a darle un aplauso a Damián 666 porque él ha ganado su combate con, digamos, con autoridad. Y es prácticamente ya un participante de la segunda ronda. Felicidades a los dos, felicidades a los MX y felicidades a Damián 666 por haber pasado a la segunda ronda del torneo. Ahorita vamos a ver contra quién te toca. ¿No sale? Ahí voy a actualizar el bracket ahorita en vivo. Señores, un viejo conocido de los torneos. Digamos, dos viejos conocidos de los torneos. Dos viejos conocidos de los torneos, señores. Headhunter enfrenta de Papá Pupilo 3D, Papá Miembrudo. Dos viejos lobos de mar de los torneos de la última ficha. Participantes que siempre están ahí al pie del cañón. Me pidieron de favor poder hacer el combate hoy. Les dije, ok, hoy es el último día, jueguenlo y lo jugaron. Qué bueno, enhorabuena por los dos. Y vamos a disfrutar de este combate. Ambos son jugadores de experiencia, ambos son buenos jugadores y ambos son participantes de cuidado. ¿Sale? Él es Headhunter de Chile en contra de Papá Pitudo 3D de México. Vamos a disfrutar. Último combate de la primera ronda. Hoy termina el combate de la primera ronda. Felicidades a Sabag MX y muy bien, Damián. Muy bien. A la madre. Saludos, Guaria. ¿Cómo estás? Saludos, Guaria hermosa. Se ve que se la sabe el papi Mengrudo en este juego, ¿eh? Se ve que se la sabe. Se la sabe el cabrón. Puta madre, qué buena, ¿eh? Se ve que se la sabe el vato, ¿eh? Sí, ya quiero verte jugar, viejo cabrón. Sí, en la siguiente ronda, a ver, estamos el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. La siguiente ronda va a ser el día martes. El día martes vamos a pasar los combates de la segunda ronda. Y ese día vamos a abrir la convocatoria diciéndoles, recordándoles que Ed Cortés regala $10 a quien me pueda ganar en la modalidad de combate. No es difícil que me gane, sinceramente yo el que más o menos sé jugar únicamente es el Vampiro Hunter. En este juego soy una papa, soy una basura, no lo sé jugar. Y en Super Game Fighter 2, la verdad más o menos me lo quiero. Pero Vampiro Hunter creo que sería el juego donde había más batalla. Pero si te quieres ganar $10, el martes está la invitación, ¿va? El martes está la invitación para que puedas participar en vivo por esos $10. ¿No te escuchas, listo? Yo me apunté para la siguiente retita por los $10. Perfecto, el día martes, mano, el día martes
le damos sin problema. Sin problema el día martes. Ya tenemos entonces el retador el día martes. Si puedes llegar a la transmisión, llegas. Para que no te vaya a ganar otro, ¿sale? El día martes. A la madre. Ese blog era un clásico que jugaba. Es muy bueno, Isla. Muy bueno. Ya quiero que sea martes, no voy a poder dormir. Ficha, gracias por ser la mera verdura de este caldo desabrido llamado vida. No, gracias a ti, hermano. Y la vez pasada a ti ganaron los $10 o tú ganaste. Mira, la vez pasada sí yo gané. Ajá, sí, yo gané. No me ganaron, sí es cierto. No, la vez pasada sí gané. No me ganaron. Me acuerdo. Saludos, Germán. Yo quiero el del miércoles. Una renta contigo por los $10. Perfecto. Cortesía de esto, pues. Picha, se bajó un poco tu voz. Ya le subimos. Ya creo que ya le subimos, ¿no? Ya está, ya se oye bien. Ficha, y el combate de cuarto Junior 10 es con el que abrimos la transmisión. Es con el que abrimos la transmisión, el de cuarto Junior. Qué buena, güey. Alama, qué buen combo, pinche papá que tuvo. Sí la mueve, ¿eh? Sí la mueve este cabrón en este juego. No se ve que esté tan güey, ¿eh? Mira. Sí la mueve ese güey en este juego, ¿eh? Saludos de Culiacán, este Culiacán. Dice, saludos, Daniel, ¿cómo estás? Saludos, todo bichi, ¿no? Bien. Ok, ahí le hubiera hecho un a madre. Bien. Bien jugado. Bien jugado por el Terry. Lo juega bien. Lo juega bien este cabrón, güey. No, lo juega bien, ¿eh? Este güey lo juega bien, cabrón. Este pinche papá bien brudo. Tiene con qué, ¿eh? Juega bien este juego, este cabrón, ¿eh? Saludos de Tascado, saludos. Qué buena. Buena. Una rica papa. Viejo crucieto. Ah, no sigue la. No sigue. Ahí está. Gracias, Clark Otón. Gracias. Saludos, Luis Carvajal. ¿Cómo estás, mi Luis? Y Rey Córdoba, ¿cuál es tu dicho? Saludos, hermoso. ¿Cómo estás, Chefisto? Saludos. Clark Otón dice, viejo truciento, bájale al juego y súbele a la guarditosa voz. Ya le subimos. Ya le subimos a la voz. Saludos, Ficha. ¿Qué estás haciendo? Estoy echando las papas de Don Fundillo. ¿Cómo es tu dicho, Ficha? ¿Cuál de todos? Tengo un chingo de dichos. Ya tomando café y comiendo empanadas argentinas mientras veo el papá pitudo dominar. No mames, güey. Juega bien el güey. Juega bien el jueguito, güey. Sí, juega bien. Agarró a Dark Geese. Tuvo que agarrar a Dark Geese ese bro. Pero lo malo es que Dark Geese le bajan más vida de lo normal. Bien. Aunque es poderoso, pero le bajan más vida. Bien, se ve potente el papá bien brudo. Se ve muy, muy dominante sobre el Cortés en este juego. Ok. Bien. Ah, el que gana, sí, ser humilde en la victoria. Y también, de verdad, es muy importante ser humilde en la victoria, bro. ¿No? Bien, pues. Saludos, Garfio Chihuán, ¿cómo estás? Buenas noches, Carmillo, ¿cómo estás? Saludos hasta Guadalajara, México. Bienvenido al peor stream de Facebook, que es la última ficha. Gracias por estar aquí, Carrillo. Besotes en tu nudo de globo, maldita sea. ¿A cuál de ellos se la chupaba? Yo creo que al papá bien brudo, ¿eh?
Porque tiene canas, por eso. Lo tiene todo canoso y su cuero bien colgado. Buena, buena por esa. Ah, no mames, no. Es que, ¿sabes qué, güey? Ed Hunter se ve que no le da mucho este juego, ¿eh? Creo que el chileno, este juego sí no. Más que nada, creo que de plano, mira, lo que yo pienso es que creo que el chileno de plano este juego no lo está igual que yo, güey, no lo juega. Bueno, vámonos con el siguiente enfrentamiento, señores. El siguiente enfrentamiento entre Ed Cortés y Papá Miembrudo va a ser en Super Gen Fighter Mini Mix, ¿sale? Vámonos pues con el siguiente enfrentamiento. Aquí quedaron 5-0. Vamos a poner obviamente el marcador global. Ahorita te lo voy a poner. Ahorita te voy a poner el marcador global, ¿va? Déjenlo, actualizo. En este momento 5-0. Híjole, es difícil, güey. Es difícil reponerte de un 5-0, ¿no? Difícil, güey. A ver. Eres un viejo cochino, mi fichón. Por eso soy tu peor seguidor. Dice por ahí, gracias, bro. A ver, vamos a actualizar este pedo. A ver. El Hunter contra... Ok, Hey Hunter, Papá Miembrudo. Ok. Ese es el marcador global. Headhunter 0, Papá Miembrudo 5. 5-0, güey. Hijo, difícil, ¿no? Difícil reponerte de una... De algo así, ¿no? 5-0. Bien jugado. A ver, bien. El Ed chileno es el Ed Cortés, ¿no? Besos en la olla de frijoles. ¿Cómo estás, Sirrek? Fichón, ven a hacerme el tuyo. Venga, papi Ed Cortés, dice. No es Ed Cortés, él es Headhunter, es un jugador chileno. Qué buena ese combo. Bien, por el Papá Miembrudo. Bien jugado. 5-0. Saludos. No me jodas, viejo. Híjole, esto está... Esto creo que va a estar cañón, ¿eh? Creo que estos güeyes... Va a ser un muy buen combate, maldito sea, ¿eh? Buena, ¿eh? No me jodas, ganó. Bien jugado por parte de... El papá. Se van hasta el tercer round, los malditos. Mándame una maldita sea. Saludos, José Semeño, maldita sea. Saludos al fichita. Saludos al fichita. No se quiere dormir, el cabrón. Están de vacaciones, ¿no? Venga, bien, bien jugado. Ficha, puedo aportar 100 baros MX al ganador del torneo también. Solo que me pases la cuenta clave del ganador para transferencia. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Irranay. ¿Quién es Don Fundillo? Un señor que hace papas aquí por donde vivo y se rasca la cola cuando las prepara. ¿Qué equipo necesita uno para poder jugar en línea? No necesitas un equipo, super equipo. Un equipo normal con Windows 10 y un procesador. Un Celeron, con eso. 2 GB, 4 GB de RAM. Dale, ficha, te mando besitos en la esquina. Saludos. Gracias, Garfio Chullón. Bien, estos güeyes se están dando bonito, ¿eh? Creo que es un muy buen match este, ¿eh? Sinceramente, es un muy buen match. Ok. Muy buen match este. La madre. Headhunter suma su primer punto este, bro. Ok. Cuidado. Este cabrón no es de los que se da por vencido, ¿eh? No es de los que se va por... Headhunter 1, Papá Miembrudo 5. Muy bien. Este bro no es de los que se dejan... De los que se dan por vencidos, ¿eh? Ojo, que Headhunter y Papá Pitudo son dos bros que creo que es un muy buen match, ¿eh? Me cae de madre. Un muy buen match. Ficha, dame un tutorial para el Falcán. Hay muchos en el Tutuf. Hay muchos. De verdad hay muchos, bro. De verdad, fuera de broma. Y muy buenos. Mejores de los que yo te pudiera explicar, te lo juro, güey. Bien.
Este cabrón yo creo que no se va a dejar, para nada, güey. Buen combo. Gracias, Juan C. Ordóñez. Buena, peleando hasta el final. Sí, 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 creo que este cabrón no se va a dejar. Por lo que veo, es que sí, es que Cortés es un jugador como de experiencia. Papá Pitudo también. Entonces yo creo que va a ser un muy buen enfrentamiento. Si ninguno de los dos... Si ninguno de los dos, güey... O sea, ninguno de los dos se va a dar por vencido. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ah, la mal, le sacó toda la shusha con ese. Y quitó un buen de gemas, güey. Besos en el balazo. ¿Cómo estás, papás de Don Fundillo? ¿Sí? Ok. Ahí está. Es que ninguno de los dos, güey, se va a dejar, güey. Está chido, güey, porque aquí ninguno de los dos se va a abrir. Este match creo que va a estar muy bueno, Ninguno de los dos se va a dejar, bro. Ninguno. Ninguno de los dos se va a dejar. Eso es lo interesante, bro. ¿Me cae? Miren, ah, ok, vamos a leer al chefcito, vamos a leerlo, dice. Miren, vamos a leerlo, bro. No me jodas, viejo. O sea, ninguno de los dos se va a dejar. ¿Me cae? Me cae que ninguno de los dos se va a dejar, bro. Me cae de madre. O sea, creo que estos van a irse hasta el final. Muy buena esa. Muy buena. Ni el Ed Cortés ni el otro cabrón, güey. Creo que es una muy buena pelea para el final, Sinceramente. Ahí está. ¿Cuándo haces torneos de Skullgirls y no le entro? Fíjate que el tema es que Skullgirls, digamos que no lo juega mucha gente, digamos. Y aparte, como no está en Faikade, se nos complica un poquito, hermano. Pero si no, con mucho gusto, por supuesto que sí lo haría. Igual, si tienen algunos match y quieren pasarlos, adelante, ya no tengo tema. Ya hasta el sueño se me quitó, güey, de que sí está bueno este match. Están dando con todo, los canijos. Ok. Juega el puzzle, ficha. Saludos, Isra. ¿Cómo estás, Isa? Su madre, güey, Bien jugado. Skullgirls es un muy buen juego. Sí, muy buen juego. A la otra meten material. Hay muchos juegos que todavía nos hacen falta meter. Te lo juro que hay muchos. Te lo juro, cabrón. Bien. Bien jugado. A la madre, güey, se la dejó caer. Dice Pato, tío, coño. Bien, 2-0 el Ed Cortés. Creo que se va a hacer el 3-0, viejo. No mames, se la va a regresar, güey. Se la va a regresar al papá miembrudo. Se la va a regresar, güey. No, bueno. Ok. ¿Ya jugaste contra Rugal, Cop 15, mi ficha? No, aún no. No me llama la atención la Cop 15. No es mamada. Pero sí, vamos a darle contra el Rugal en la Cop 15. Vamos a darle. Ya aprendí a sacar los especiales del Guarumbo, dice Ivancho. El Don Don Never Night. No lo chequé. Es Chicali. Apenas son las 10:17. Muy temprano como para dormir. Es correcto, Alan. Aquí son las 12:16 de la noche. Me jodas, qué buena. Tamás se la re. Güey, Ed Cortés está remontando desde atrás. Ahora el marcador global te lo voy a poner en este momento. Hace rato, Papá Pitudo le ganó 5-0 en el Real Book. Y este cabrón le está ganando 3-0. Entonces, se va a emparejar el marcador global. Headhunter, de ir ceros, ya lleva 3 puntos. Y Papá Miembrudo, 5 puntos. Entonces, el marcador global es 5-3. 5-3, viejo. Canales, esto. Estos güeyes se van a ir hasta el final, ¿ok? Hasta el final se van a ir estos bros. No cabe duda. Headhunter 3, Papá Miembrudo 5. Ese es el marcador global, viejo. Esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Es el Cortés. No es el Cortés. No. No se confundan.
Ed Cortés no es Ed Hunter, ¿sale? No, no, no. Ed Hunter es un jugador chileno. Como 50 veces lo continuaste, sí, está re difícil. Si está re difícil en el arcade, imagínate en el celular, güey, no. Venga. Headhunter se está aplicando. Se está aplicando el bro, sin lugar a dudas. Se está aplicando muy bien. El pasivo pasó de activo. Sí, una pelea de reclusos totalmente. Pasó de activo a pasivo. De pasivo a activo, Headhunter. Qué buena. Qué buena, bro. Ficha, ahí están los nombrando tu Ed Hunter, Ed Cortés. Sí. Ah, ok. Si la regué yo, una disculpa. Le está sacando la chucha, sí. Ok, bien. Bien jugado. Bien jugado. Y se me voy a chambear estos dos bien brudos. No terminan, no terminan, güey. Es que está bueno el match, güey. Ah, la mala pico el doble, güey. 4-0, viejo. 4-0. Prácticamente ya lo va a empatar, viejo. No me jodas, de ir 4-0. Marcador global, Ed Hunter 4, Papá Miembrudo 5, viejo. Qué buena pelea estamos viendo, ¿eh? Qué buena pelea estamos viendo, maldita sea. Y si las cosas siguen así, todo se va a decidir en Vampire Hunter 2, viejo. No mames, super cierre de primera ronda. Gracias, José Miguel. Aquí, así somos, José Miguel. Aquí amamos los juegos. No amamos un juego, amamos los juegos. Dice, con Chun-Li también tiene combo con reset. Sale como de 12 a 13 chingadazos. Me gusta Chun-Li. Fíjate que me gustaría aprender a jugar con Chun-Li. No creo que me dé tiempo, pero me gustaría. Mamá, ¿quién se la llevará, güey? No, no sé, güey, está raro. Es que Vampire Hunter, la verdad, no sé qué tal jueguen los dos. Ahí sí, para que veas, es una incógnita. No sabría cómo le iría en Vampire Hunter 2. ¿Van a cerrar en un juego más? ¿Van a cerrar en un juego más? El papi ganchudo va perdiendo. Venga, que se dan los metros. A la madre. Bien jugado por ese bro. No me jodas, qué buena. La segunda ronda va a estar súper buena. Yo creo que sí, bro. Creo que sí, bro. Me rifo la encuesta. Órale, güey. Me rifo la encuesta. Me voy a rifar la encuesta. ¿Quién se la lleva? Listo, ya está la encuesta. Listo, vamos a... Está bueno el match. De una vez, no mames, ya le ganó, güey. Ahí va la encuesta, listo. Ahí va la encuesta. Ok. Ay, bro. Ok. Listo. Ya la guardamos. Y a ver si se activa. No, no se activa, maldita sea. Ahí está. Listo, vamos a crearla ahora sí. ¿Quién se la lleva? Papá. Listo. A ver, va la encuesta, señores. Va la encuesta. No, no queda la pinche encuesta. ¿Qué está pasando, güey? No queda la encuesta. No queda la encuesta, hermano. A ver. Okay.
Manu Go, muchas gracias por tus 30 estrellas. Confundes ficha, jajaja. Ja. Es que en el match ya van varias veces que a Egon Ter le dice Ed Cortés. Te traiciona el subconsciente y estás pensando en Ed Cortés. Yo creo que sí es la costumbre, güey. Ed Hunter. Es la costumbre, ¿no? Gracias, Manu, yo por esos 30 estrellas. Es la costumbre, ¿no? Me traiciona el inconsciente, no me jodas. No me jodas, me traiciona el inconsciente, viejo. Listo. No, no se puede, güey. Hijo, no, no me deja publicar otra encuesta. Una disculpa, señor. No sé, creo que es un error de Facebook. No me está dejando crear otra encuesta. Híjole, güey, tan bueno que está el match, güey. Voy a intentar por última vez. Última vez que le intento la encuesta, porque ya la intenté y no. Último intento, porque no me deja. Te lo juro que no me deja. No, no me dejó. Creo que nada más me está dejando hacer una encuesta por... Híjole, ni modo. Creo que nada más me está dejando hacer una encuesta por... Una encuesta por stream. Una disculpa. No me está dejando hacer la encuesta. Una disculpa, de verdad. Pero bueno, vamos a actualizar el marcador global para que la gente que va llegando vea cuál es el marcador global. ¿Sale? Ahorita te lo ponemos, tú tranquilo. No me jodas, ficha, mándame un beso para dormir. ¿Cómo estás? Ya aparece, ya es otro jugador. Me cae que... No. No es otro jugador. Lo que pasa es que son tres juegos diferentes. Entonces, es lo que yo siempre les he dicho, banda. El hecho que gane en un juego... El hecho que gane en un juego no quiere decir que va a ganar en los tres. No. Tú a lo mejor podrás dominar un juego, pero no vas a, no puedes dominar todo. Entonces, ese es el tema, ¿no? No creo que sea otro jugador, la verdad. No, para nada. Listo, marcador global, señores. Este es el marcador global, mira. Ahí está el marcador global. Chécatelo. El marcador global en este momento es... El chileno Ed Cortés, 5 puntos. El mexicano Papá Miembrudo, 6 puntos. Vamos con el último juego. Aquí se va a decidir quién es el que se va a llevar el match y quién es el que va a pasar a la segunda ronda. Enhorabuena, de verdad, que me ha parecido que es un excelente combate el que hemos visto. Creo que cualquiera de los dos va a ser un excelente rival en la segunda ronda. Papá Miembrudo, un excelente un buen jugador con un buen nivel en Fatal Fury 2. Entonces el buen Headhunter o Papá Pituro. Me confundo, güey. Headhunter. Entonces, aquí se va a decidir quién pasa, si Headhunter o Papá Pituro. Ambos buenos jugadores, ambos van a ser rivales de cuidado en la siguiente ronda. Entonces, si tú vas a pasar a la siguiente ronda, ojo, porque estos dos están de cuidado estos bros, ¿eh? Abusado. Ahora sí, todo por el lodo. Bueno, vamos a quitar el marcador global. Y ahora sí se van a dar con todos estos cabrones. Aquí desde la primera pelea se ve quién va a rifar más en Darkstalkers. Sí, es correcto. Es correcto. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una predicción. Ok. Papá Pitudo jugando con puros botones fuertes. Creo que podría meter los débiles para meter combos. Sasquatch es uno de los mejores peleadores de este juego para combiar. Bueno, todos son muy buenos, pero Sasquatch es un muy buen personaje en este juego. Creo que Ed Cortés está metiendo lo básico, los combos de 3 hits. Papá Pitudo creo que no está jugando como se debe de jugar este juego. Está jugando con muchos, digamos, con mucho botón fuerte cuando tienes que hacer combinaciones tipo Marvel. Recordemos que Ed Cortés es jugador de Marvel contra Street Fighter o Marvel contra Capcom. Es un buen jugador de esos juegos. Probablemente se le facilite un poco más este juego que a Papá Miembrudo, ¿no? Pero, y ya lo empató, güey, ya van 6-6, cabrón.
6-6. Ay, cabrón. Marcador global. Ok. Listo, marcador global en este momento 6-6. Están empatados. En este momento están empatados. Ok, papá miembrudo utilizando a Sabel, un excelente personaje. A mí me encanta ese personaje. Yo lo utilizo. Me gusta ese personaje. Pues prácticamente ahorita ya van empatados. Empatados. Ed Hunter, híjole, no, ya estoy enamorado de ese cabrón de Red Cortés, me cae de madre. Entonces, Head Hunter, hasta el momento. Mira, güey, no mames. 6-6. Head Hunter en contra de. No mames. Es Hunter. Ya querías ir a dormir para darle unos jalones, ficha cochino. Ese chileno tiene muy controlada a la mamacita Morrigan, sí. Aunque créeme que el buen papá pitudo, güey, tiene un buen personaje, güey. Es Abel, ese personaje es muy bueno. Y el Headhunter está manejando a Morrigan bien, apegándose a lo básico y efectivo, ¿no? Bien. Ok, bien, por esos agarres. Metidas de hueso. Ok. Bien, aplicándose el bro. Se está aplicando muy bien. La verdad, se está aplicando muy, muy bien. Bien. Buena. Buena por esa. A la madre. Apegándose a lo básico, ¿no? El Headhunter. Y efectivo, güey. A la madre, qué metidas de hueso que le metió ahí. Bien. No. Híjole, no, no, es que no. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar de estrategia el bro. Tiene que cambiar de estrategia. No. No. No, no, no. Creo que tiene buen personaje. Isabel es un buen personaje. 7-6. Le acaba de dar la vuelta el buen Headhunter. Víctor, uno de mis personajes favoritos de este juego. Uno de mis personajes favoritos, de verdad. Me encanta, Víctor. Me encanta. A la madre. Sí, Isabel supera a Morrigan. Sí, 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 es más fuerte en este juego. Y Víctor para una Morrigan está bien. Está bien. Si lo sabe utilizar de una manera, digamos, eficiente, el buen papá miembrudo, yo creo que sí puede sacarle un punto a esa Morrigan sin problema. Sin problema le puede sacar un punto, pero siempre y cuando lo utilice bien. Bueno, no, ni bien, güey, que lo utilice, digamos, mañosamente. ¿Bien? Es correcto, me encanta Víctor. Es correcto, mi estimado Graham Perea, pareja. Así es. Hijo, cada vez acercándose, cada vez alejándose más el buen papá miembrudo. Y fíjate que hizo una muy buena actuación en el Real Bull Fatal Fury 2. Ah, qué buen combo. Ese combo es devastador, güey. O sea, los combos básicos de Víctor bajan un buen, bro. Un buen que baja. Bien. Oh, madre, qué buena. Bien jugado. Bien jugado. Bien, 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 bien. Asfixiado. Asfixió al ganso bonito. Como debe de ser. A la madre. Eso es todo, cabrón. Híjole, no, ya le dieron vuelta, güey. Es que sí. Es que sí, güey. El papá miembrudo le está faltando. Híjole, güey. Le está faltando pericia, güey, para poder. ¿Ven? Marcador global 8-6, güey. Todavía puede remontar papá miembrudo. Pero le está faltando barrio al papá miembrudo. Utilizar un poco mejor a un personaje, porque prácticamente aquí los puntos son de oro. Eso, ¿no? Bien por Headhunter. Headhunter apegándose al manual, güey. Diciendo, ok, me saltas, te hago un gancho. Si tengo la oportunidad de hacerte daño, te voy a hacer daño con el combo básico de 3 hits. Patada chica, media y grande. No se complica la vida. Zombie.
se va con lo básico y efectivo. Hijo, se va con lo... es que Headhunter está jugando bien, güey. O sea, está jugando bien. Me refiero bien en el aspecto de que está haciendo lo que puede de la mejor manera, ¿no? Está atacando cuando tiene que atacar, metiendo el combo básico cuando tiene que hacerlo, soñando cuando tiene que soñar. Entonces, está haciendo bien, está haciendo el trabajo, está haciendo la tarea, Headhunter. Tal vez no te parezca de manera espectacular, pero está haciendo lo que todo jugador, digamos, con experiencia hace. Trata de, dentro de lo que él puede hacer en el juego, se adapta y lo maneja bien. Mira, combos básicos, como debe de ser, lo básico, sin complicarse la vida, haciendo daño, se va, hace especial para bajar, sí, a fuerza. Así está, está haciéndolo bien. Está haciéndolo bien, está haciéndolo bien. Y prácticamente papá miembrudo, pues se está viendo dominado, ¿no? Ahí, por ejemplo, le podría meter un combo. Ah, no me jodas, le sacó un punto. No, 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 eso... eso, me cae de mal que nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir, viejo. 8-7 es el marcador. Bien, ese punto ha sido de oro, viejo. Ese punto ha sido de oro. Headhunter 7, papá miembrudo. Perdón, Headhunter 8, papá miembrudo 7, viejo. Ese punto fue de oro. ¿Estás jugando con tu personaje favorito? Sí, es mi personaje favorito, de verdad. No mames, güey, se está, de verdad, güey. Es pinche Ed Cortés, güey. Es un pinche viejo mañoso, un viejo chileno mañoso, güey. Porque se está pegando a lo básico, güey. Y ve, güey, no se complica la vida ese cabrón, güey. No se complica la vida. Pero el papá miembrudo, yo creo que le está faltando, no sé, güey, barrio, cabrón. Para jugar más tranquilo. Nada más, sí, lo básico, güey. Ese poder baja mucho, bajó mucho. Es cazador, no lanza poder, se la ve. Pero aún así, fíjate, Alan, que Víctor tiene con qué darle a Morrigan. Te lo juro, Víctor tiene para darle batalla a Morrigan sin ningún problema. Así yo te lo garantizo, güey. Yo te lo digo. Una disculpa, se cortó. Ni modos, ¿qué puedo hacer? Se cortó. Me dio un coraje, como no tienen idea. Me ha dado mucho coraje que se haya cortado la transmisión. Una disculpa. Está muy bueno el match. De verdad, qué coraje, güey. Qué coraje, cabrón. Qué coraje. Ay, Dios mío, qué pinche coraje. Pero bueno, así es esto. Estamos en vivo. Vamos a terminar de ver el enfrentamiento entre estos dos cracks. Vamos a terminar de ver el enfrentamiento. La verdad, es un enfrentamiento muy bueno. Ambos están dando lo mejor de sí y vamos a terminarlo. No vamos a dejar que esto nos detenga y vamos a terminar el enfrentamiento como debe de ser. Aquí está. Vamos a tener que regresarnos un poco al tema del último enfrentamiento de Vampire Hunter 2. Una disculpa. Vamos a tener que hacerlo así. Disculpen, estamos en vivo. Suele pasar, no está en mis manos. Son cosas que me superan a veces a mí. Pero... vamos a terminar de ver el enfrentamiento. Perdón. Son cosas que a veces uno no puede controlar, ¿no? Gracias por tus 50 estrellas. Aguanta, ficha. Hay que seguirle. Sí. Me encabroné, bro. Porque estamos... no mames, la gente está bien metido en la pelea, bro. Estoy bien metido en la pelea porque está buena la pelea. O sea, está buena, se están dando con todos estos cabrones y de repente pum, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en vivo, están más allá de mi, de digamos, de mi alcance. No puedo controlarlas, pero bueno, vamos a darle. Sigamos, el marcador global hasta este momento, señores, era de... a ver, vamos a poner el marcador global, un segundo. Voy a poner el marcador global en lo que estos puntos ya lo vimos, efectivamente. Solamente voy a poner el marcador global. Un segundo. Vamos a poner al Headhunter. Headhunter. Ok, Headhunter ganó, perdió 5-0 en Real Bout. Y ganó 5-1. Entonces Headhunter llevaba 5 puntos. Y
Papá miembrudo llevaba 6. Así. Ahí está. Headhunter gana y prácticamente lo empata. Y el marcador así se queda. 6-6. Ok. Y en este momento íbamos así, 6-6. Perfecto. A ver. Una disculpa, banda. Estamos en vivo. Son cosas que a veces yo no puedo controlar. Pero lo que sí puedo hacer es actualizar nuevamente el resultado. Un segundo, estoy actualizando el resultado. Voy a volver a ponerlo. Listo. Ahí está. Marcador global, Headhunter 6, Papá Miembrudo 6. Ahí nos quedamos. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Porque esto no se acaba hasta que se acaba. Tu mic se oye raro. A ver, se oye raro. No lo sé, puede ser, bro. Puede ser que sí. A ver. Si se oye raro, a veces es porque tienes que salir de la transmisión y volver a entrar. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha todo excelente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo ok? Vámonos, ya iban más puntos, ya iban más puntos. Nada más que este ya lo jugaron. Entonces vamos a... Lo tenemos que ver otra vez. Porque no le podemos adelantar o algo así. ¿Sale? Entonces aquí nos quedamos donde iban 6-6. Dejen, actualizo esto. Un segundo. Ahí está. Listo. Ya salí, se sigue oyendo lento. Sí, tienes que salir y volver a entrar. El Headhunter. Ahí está. Iban 8-7 cuando iba por el noveno punto. Se cortó, es correcto, bro. Ah, qué coraje, güey. Qué coraje que se cortó. Me quedé mal. Pero bueno, vamos. Esto se puede decir que vamos. Ya lo vimos. Ya lo vimos cómo iban. Ahorita nada más que se den. Y listo. Operación Wolf es un shooter de primera persona en la máquina original. Reflejaba la pantalla en un espejo. No lo conocí, ¿tú crees? Operation Wolf. Iban 8-7. Iban 8-7, sí. Sí, iban 8-7. Ok, en este momento Headhunter ya le había ganado. Ya el marcador era 7-6. En este momento Headhunter ya llevaba 2 puntos. Ya llevaba 7 puntos. Y el papá miembrudo llevaba 0 puntos. Lo que nos daba un marcador global de Headhunter 7, papá miembrudo 6 puntos, ¿sale? Es cuando agarró a Víctor y listo. Buenas noches, Francisco, buenas noches, Kike Toño. Neger. Sí, pues es que estamos en vivo, bro. No, disculpen. Ficha, con paciencia, no te molestes. Saludos desde Perú. Prueba un ceviche peruano con su pisco. Feliz cumpleaños. Gracias, bro. Gracias, Graham Pereja. Que Dios te bendiga, Graham. Muchas gracias por esas 30 estrellas. Es que sí me dio coraje, güey, porque yo estaba yo bien metido en el match, güey. Créeme que estoy hasta comentando. Me puse serio, güey, para que yo me ponga serio, güey. Pero bueno, así para... Doble Dragón Advance, por supuesto que lo vamos a jugar en Doble Dragón Advance. Por supuesto. Ficha con claro paciencia. Sí. No te molestes. Saludos desde Perú. Prueba un ceviche peruano con su pisco. Feliz cumpleaños. Gracias, carnalito. Muchas gracias, hermoso, por esa felicitación. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, cabrón. Muchas gracias, hermoso, por esas 30 estrellas. Págales a los de Telmex. No, Telmex es un... No, ese internet es muy malo, ¿no? Ese Headhunter sigue bravo, muy bravo. Pero muy bravo, bro. Te lo juro que muy bravo, ¿eh? Te lo juro. O sea, está para cualquiera de los dos, mi buen caminero. Para cualquiera de los dos, güey. Yo no sé por quién apostaría mis tazos, hermano. Te juro que no sé por quién apostaría, mi buen caminero. Porque la neta, para los dos, está para cualquiera de los dos, güey. Es tu cumple, ficha. El día de ayer fue mi cumpleaños. Gracias a Dios, un año más de vida en este planeta. Gracias a Dios. Gracias a Dios, el día de ayer sí fue mi cumpleaños. Feliz cumple, mi ficha, te la mamo. Gracias, Gerardo. Listo. Está jugando con mi personaje favorito. Es correcto, hermano. Es correcto. Ahí está. En este momento iban 8-6, bro. 8-6. En este momento iban 8-6.
El día 2020-04 fue cumpleaños de Nifi Chamaru Sensei. Gracias, Edward Nilton. Que Dios te bendiga, mi Edward. ¿Cómo estás? ¿Cuántas primaveras, mi ficha? 142. ¡Wow, ficha! Espero lo hayas pasado súper bien. Gracias, Wenceslao. Wenceslao. Es un déjà vu. Es un déjà vu, haz de cuenta, ¿no? Haciéndolo bien, Elet. Haciéndolo bien. Apegándose al manual. Es lo que les iba yo diciendo, que este güey está apegándose al manual, jugando el juego básicamente, y no se está metiendo en problemas, lo está haciendo muy bien. Gracias, gracias, mi estimado Alejandro Parral. Gracias, bro. Apegándose al maldito manual, bro. Mira, esos combos son los chidos, los básicos, los que hacen daño, güey, los que te... Y en este momento viene esa remontada genial, ¿no? Ese súper especial que le mete ese cabrón. Bien. Bien jugado. Bien. Bien jugado. Qué dolor, bro. Puta, qué buena, cabrón. Qué buena. Suma, cuánto le baja, güey. Es pinche especial. Baja un chingo. Víctor, aunque es lento, pero baja mucho, bro. Buen agarre. Bien por ese. Chécate eso, güey. No me jodas, güey. ¿Cuánto bajó ese especial? No me jodas, casi la mitad. Fichón, ya regresé. ¿Cómo estás, bien? Ya cierra la ventana, hijo. ¿Cómo estás, bien? ¿Cómo estás, hermano? ¿Ya regresaste? ¿A qué andamos, mijo? Hoy tenemos que terminar tenemos que terminar la primera ronda, hermano. Tenemos que terminarla, bro. Listo, el marcador así está. 8-7 en este momento. 8-7 el marcador. Es donde se nos cortó. 8-7. Esto está cardíaco. Esto está cardíaco. Y se no ha pasado un segundo sin que se acuerde de ti el ficha, dice. Es que no, Ed Cortés se parece el nombre a Ed Hunter, güey. Entonces haz de cuenta que en vez de estar diciendo Ed Hunter, luego digo Ed Cortés, güey. Bien pinche obsesionado, ¿no? Sí, bien obsesionadote. En vez de decir Ed Hunter, digo Ed Cortés. La banda está diciendo, qué chido, yo le voy a Ed Cortés. Digo, no, es Ed Hunter. Bien pinche clavadote, viejo. Bien clavadote, pero bueno. ¿Me cae? ¿Sí? A la madre. Picha, tanto lo llamaste que te escuchó. Me cae, güey. Es que no mames, digo. Sí, pues es que sí, güey. Sí, me apendejo. Y en vez de decir el Hunter, digo el Cortés. 4. Ok. Vamos a actualizar. El marcador global, señores, en este momento es este: 9-7. Todavía puede remontar papá mi embrudo. Todavía puede remontar, en serio. Nada está perdido. Me cae. A la madre, viejo. No me jodas. No me jodas. Bien. Hijo de su madre. Bien jugado. Dile ficha que la rasquece. Es suya. Órale. Ed Cortés te tiene completamente seducido, ficha, dice. Bien suciotes, ¿no? A la madre. Bien jugado. La madre. Pinche, me cae que el papá ni embrudo si gana, güey. Neta que sí se la chupo, cabrón. O sea, en serio, güey, sí. Si se la... Ah, la qué buena, güey. Si gana este pinche match, neta que sí se... O sea, sí se la va a rifar, sí lo va a hacer bien. Aunque necesita mejorar en el juego de Super Gen Fighters, pero lo va. Y obviamente tiene mucho para mejorar en este juego, pero esperemos que lo haga. Esperemos que lo haga. Bien jugado. Híjole, qué buena. Buen por el Headhunter. Está haciéndolo bien el Headhunter. Apegándose a lo básico, pero efectivo. Ok, bien. Bien. Hasta el momento le está sirviendo Víctor, güey. Con sus ataques aéreos, güey.
bien jugado. A su madre, güey. ¡Ah, no me jodas! Le ganó, cabrón. No, qué buena, güey. Un aplauso para estos cabrones. Nos están dando unos combates muy buenos, güey. Muy buenos combates, malditas. Hasta se me quita el sueño. Marcador global 9-8 en este maldito momento. 9-8. Graham Pareja, muchas gracias por tus 30 estrellas. Graham Pareja, dicha gracias por alegrarnos todas las noches con tus streams. Se te quiere desde Perú. Manito, muchas gracias. Qué bonitas palabras, mi estimado Graham Pareja. Agradezco mucho tus palabras, carnalito. De verdad que agradezco mucho ese tipo de palabras. Créeme que es algo que lo hacemos con mucho gusto, con mucha ilusión. Nos gustan los juegos. La verdad, yo pensaba que yo era el único pendejo que le seguían gustando los videojuegos ya grande. Pero cuando nos dimos a la tarea de crear esta página, nos dimos cuenta que hay mucha gente que sigue amando los juegos, los buenos juegos arcade. Entonces, me siento muy bendecido cuando escriben ese tipo de mensajes, Graham Pareja. Gracias por tus mensajes y bendiciones, hermano. Bendiciones hasta Perú. Gracias por esas 30 estrellas. La madre, güey. La madre. Bien. No me jodas. Bien jugado. Hijo de su madre. Su madre, güey. Pinche papá, bien brudo. Falta que sí gane, güey. No mames. Yo creo que hasta se me está quitando el sueño, güey. Platicamos cómo fue que te animaste a hacer la página. Sí, lo puedo platicar en un en vivo o en un podcast sin problema. No me juras, güey. Sin problema, Gracias, Diego del Castillo. Gracias por esas mañanitas, carnalito. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por esas mañanitas. Te lo agradezco muchísimo, carnal. Gracias, mi estimado Diego del Castillo. Muchas gracias, bro. Pinche papá bien brudo se la está rifando, güey. Se está rifando el papá bien brudo, Creo que este match está mal. Lo dejamos para el final y está muy bueno. ¿Cómo hacen para jugar con otras personas? Hay un programita para la computadora que se llama Faikados. ¿Dónde salió? En ese programa tú puedes jugar con gente de otros países. O de tu país. Ahí tenía que saltar el güey. Ahí es, güey. Ahí era. No me jodas. Bien. No mames. Básico. Ahí, le falta hacer los remates al pinche Headhunter, güey. ¡Ah! Lo está cazando. No mames. No me jodas, papá. Bien. No. Bravo. Un ultra, güey. No. Bravo. ¡Ultra! Bravo. 9-9, marcador. 9-9, señores. Uno de los mejores matches. Y creo que este pinta ser el mejor match de toda la primera ronda. Creo que este es el mejor match de la primera ronda. Y fíjate que hemos tenido muy buenos matches. Hemos tenido muy buenas peleas, pero creo definitivamente el mejor match es este. Y lo dejamos para el último, no me jodas. Y lo dejamos para el último, cabrón. El mejor match es este. Los otros matches se decidieron en un 8, pero este se fue hasta el último match. Qué buena pelea. Qué buena pelea están dando estos cabrones. Qué buena, me encanta. La neta, el mejor combate de la primera ronda es este, güey. Hubo muy buenos combates como el de COZ Core Megabyte, el de los otros bros de TAZ Core con el Doctor. Muy buenos match, pero este definitivamente 9-9, bro. 9-9. La pelea entre dos viejos mañosos, híjole, se agarre. A la madre. Ok, 9-9, viejo. 9-9, y puede ser que empaten los cabrones, pero quién sabe, ¿no? Vamos. Hijo de su. Qué buena pelea, desgraciados. Se están rifando muy bien. Qué buena pelea, cabrones. Excelente pelea. El que gane, güey. Mira, el que sea que no gane. Qué lástima que se quede fuera. Fíjate que estos combates es cuando digo, qué lástima que se quede fuera uno de los participantes en primera ronda. Porque realmente cualquiera de estos dos participantes tiene para llegar por lo menos a cuartos de final. En serio, en serio.
que ahí le hubiera rematado en el suelo, güey. No, ya ni puedo hablar, güey, estoy ahí bien metido. Ok, ahí tiene que conservar la calma Headhunter y conservar la calma también el buen papá Miembrudo. Prácticamente están a un golpe. Ahí no lo remató, güey. No, no me jodas bien. Excelente encuentro. Un like, maldita sea. Muy buena, Ed Cortés, buscando la segura, aplicando la mañosiña. Bien jugado. Bien jugado, señores. Sin lugar a duda, creo que es, si no la mejor pelea, una de las mejores peleas para el final. Vamos a darles un aplauso al buen Ed Hunter y un aplauso al papá Miembrudo. Un excelente match que nos han regalado, de verdad nos han regalado un excelente match los dos canchanchanes. Neta, 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 neta. Qué buena pelea Isai nos acaban Silva, de dar. Muchas gracias por gracias, tus 30 Isai estrellas. Silva. Gracias, gracias. Arriba Chile. Arriba Chile, por supuesto. Excelente reta, señores. Y vamos a actualizar el bracket del torneo. ¿Sale? ¿Listos? Vamos a actualizarlo en este momento. Vamos a ver cómo quedan los combates de la segunda ronda. Roy Rogers en contra de Siniestro París. Ok, Siniestro París, por cuestiones técnicas, no pudo terminar su participación en el torneo. Por lo tanto, Roy Rogers pasa. Ya no le podemos dar más tiempo al buen Siniestro. Entonces, la siguiente pelea seguiría entre Roy Rogers y Noé Cogido. Perfecto. Vámonos con el siguiente. Una pelea cardíaca, sin lugar a duda inolvidable, entre Doctor y TW Cross México. Al final, Doctor hizo un gran papel, pero no le alcanzó. Y TW Cross fue quien venció y quien pasa la segunda ronda. Y va en contra de Ismael Iván. Aquí está, Ismael Iván contra TW Cross. Sin lugar a duda, tal vez este sea el mejor combate que hemos tenido durante la primera ronda. Y fue hasta el final de la primera ronda. Entonces, en esta ocasión, felicidades a Papá Pitudo. Felicidades y felicidades a Headhunter. Gama Aske en contra de Headhunter. Aquí está, donde se está poniendo ahí el, digamos. Deja, voy a poner el cursor de la computadora. Aquí está este combate. ¿Sale? Este combate entre Gama Aske y Headhunter de la segunda ronda. Cuarto Juniors. Qué bueno que pudiste participar, Cuarto Junior 10, en tu primer torneo. Gracias por participar. Iván Testrecho es el que gana. Pasa la siguiente ronda en contra de Caminero Benja contra Iván Testrecho. ¿Sale? Domeki y Pecas, ambos, digamos, integrantes del Team Arcade Fighters. En esta ocasión gana Pecas. Pasa la segunda ronda en contra de Isra Gamer. Pecas en contra de Isra Gamer. ¿Listos? Vámonos con el siguiente combate. Ramón Zúñiga en contra de CIO Z, de, digamos, Megabay en contra de CIO Z Corp. Ya estaba, pasa CIO Z Corp en contra de Ramón Zúñiga. ¿Sale? Este combate sería de la segunda ronda. Por último, IMM Sheva en contra de Lucio Buitrón. Gracias por participar, IMM Sheva. De verdad, muchas gracias. En esta ocasión gana Lucio Buitrón. Pasa a la segunda ronda en contra de Damián 666. Que venció a Elliot Domínguez. Entonces, los combates de la segunda ronda quedan de la siguiente manera. Noé Cogido en contra de Roy Rogers. ¿Cuál es mi veredicto? ¿Cuál es mi, digamos, mi, no, mi pronóstico? No lo sé. Ambos juegan un poquito de todo. Digamos que ojalá y sea buena pelea, pero veremos. Don J en contra de Chompy, no lo sé. Ambos jugaron bien, el chileno jugó bien, Chompy jugó bien. Pronóstico reservado, está para cualquiera de los dos. Ismael Evan en contra de TW Cross México. Mira, Ismael Evan no lo he visto jugar, pero creo que va a dar lo mejor de sí. TW Cross México, ya vimos que le echa ganas, juega bien, pero Ismael Evan puede dar la sorpresa porque no lo hemos visto jugar. Gama Aske Kaf Taf en contra de Headhunter. Gama Aske no lo hemos visto jugar. Headhunter ya. Entonces yo creo que Headhunter y Gama Aske será un buen enfrentamiento. Y esperemos que sea tan bueno como el que acabamos de ver. Caminebre Oveja en contra de Iván Trestrecho. Un buen match. Aquí creo que va a estar parejo. Esperemos que gane quien tenga que ganar.
Pekas en contra de Isra Gamer. Bueno, Pekas es un excelente jugador, Isra Gamer también. Ambos buenos jugadores y creo que será un excelente match. Ramón Zúñiga en contra de CEO Z-Core. Ramoncito, no te hemos visto jugar, pero esperamos que sí lo hagas de la mejor manera. CEO Z-Core ya vimos que es un jugador que se adapta a diferentes juegos, pero pues yo creo que aquí nos puede dar la sorpresa el buen Ramón. Lucio en contra de Damián 666, creo que será un buen combate. Esa Chun-Li de Lucio en Super Gen Fighters contra el Zangief. Creo que ambos están, digamos, ahí más o menos parejos. Creo que será un buen combate también. Entonces, así quedan los combates de la segunda ronda. ¿Sale? Segunda ronda del torneo. Prácticamente, señores, estamos a punto de pasar al top 8. A punto de pasar al top 8, ¿sale? Bueno, gente, híjole, qué buenos combates hemos tenido hoy. Me ha dado mucho gusto estar aquí streameando para ustedes. Al final terminamos todos los combates que teníamos que pasar. Los terminamos como debía de ser. Al final los terminamos, al final los pasamos todos. Y al final creo que... Que tuvimos una excelente primera ronda, de verdad, tuvimos una excelente primera ronda. Creo que al final no nos ha defraudado este evento. Creo que estamos muy contentos y creo que hemos visto excelentes enfrentamientos, ¿vale? Entonces, espero con mucha emoción la siguiente ronda. De verdad que lo espero con mucha emoción. De verdad que estoy muy emocionado. Y estoy muy, muy animado a ver qué nos depara, ¿no? La siguiente ronda. Creo que va a ser una excelente ronda. Creo que estará muy bueno. De verdad. Gracias, Isaí Silva. Gracias, Isaí Silva, por estas 30 estrellas. Que Dios te bendiga. Otras para el torneo, fichón. No me jodas. Vamos a agarrarlas para el enfrentamiento. No me jodas, el Cortés. ¿Acaso usted intenta hacer un tiro? Muchas gracias, Isaí. Gracias, mi estimado Isaí Silva. Muchas gracias, Isaí Silva. Muchas gracias, Ed Cortés. Dice, me esperé hasta ver la final. Qué bueno que te esperaste, bro. Valió la pena porque el final fue épico. Excelente combate hasta el final, bro. Nos dieron un excelente combate al final. Isaí Silva, gracias por esas 30 estrellas. Señor Ed Cortés, no me joda usted, ¿por qué es tan buena onda con nosotros? ¿Acaso intenta usted seducirme o llevarme a la cama? Muchas gracias, Ed Cortés, por esas 1000 estrellas. Que Dios te bendiga y que Dios te lo multiplique. Agradezco mucho la ayuda que le dan a esta página. Gracias, Ed Cortés. Bendiciones para ti y para los tuyos. Y gracias, Isaí Silva, también. Muchas gracias a cada una de las personas que estuvo hoy dejando su like. Gracias por dejar tu like. Gracias, Graham Pareja. Gracias a la gente que vino a transmitir. Gracias a la gente que vino a saludar, que vino a echar desmadre un rato, que pasó por el stream y por supuesto que por lo menos nos dijo saludos, ficha. Gracias, Ed Cortés. Que Dios te bendiga. Gracias, Isaí Silva. Gracias, Jonathan. Gracias a todos. Que tengan una excelente noche y mañana tenemos stream. Mañana tenemos stream de un juego clásico. El juego que cambió la historia, simplemente. Mañana. Señores, que descansen. Que tengan una excelente noche. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Que descansen. Leonel Medina, John Wick, Israel Córdoba, Eymar Santiago, Alex Nola, Vampi Batista, César Guadalupe y toda la gente que se esperó hasta el final del match. Bendiciones, señores. Bendiciones, Alan. Bendiciones, Jan. Y bendiciones, Red Omega. Hasta mañana, señores. Que descansen. Bendiciones. Bendiciones de verdad. Bye.